buenas tardes para todos, bienvenidos a la transmisión del streaming con nombre propio a través de la plataforma de la FEDER. Estamos en el Club Atlético Talleres de la ciudad de Paraná para vivir con todos ustedes la definición de este campeonato entrerriano de selecciones U19 que tiene en este corolario al anfitrión, a Paraná, que está siendo presentado oficialmente por la voz del estadio ante el seleccionado de Concepción del Uruguay. Estamos saliendo también en vivo a través de Canal 10 de San José y muchos canales del interior de la provincia de Entre Ríos, además de Radio Melody, a quien quiero especialmente saludar en sus 25 años, a toda esa gente amiga de la ciudad de San José. Con la dirección de Juan Manuel Bula, la cámara de Simón Zunker, Maxi Busti es mi nombre, acompañado como siempre por el comentarista con nombre propio, Guillermo López, quien ya le doy la bienvenida. Guillermo, estamos a las puertas de una definición impresionante aquí en el Club Talleres. Sí, lindo momento para disfrutar, para ver esta promesa que hoy están disputando una final. Y bueno, espero que sea un gran cotejo como el que estamos acostumbrados a pasar siempre. Y bueno, ¿qué más queremos? Un domingo, ¿no? Un poco aburrido, si la gente está más que contenta puede estar viendo este partido. Ideal, un torneo sumamente parejo, que bueno, con dos zonas, tres equipos por cada una de ellas. Bueno, Paraná entró en la zona A, derrotó a Colón y a Gualeguaychú, justamente los derrotó categóricamente en la fase de grupos, mientras que Concepción del Uruguay dio cuenta de Villaguay y de Concordia, con una particularidad, los dos partidos lo ganó por 7 puntos. Hoy por la mañana se disputaron las semifinales, donde el equipo paranaense dejó en el camino a Villaguay, le ganó 77-60, mientras que Concepción del Uruguay, en un partido sumamente disputado en la otra sede, además de Talleres, en la sede de cancha del Club de Recreativo, derrotó a Colón 68-61 para poder meterse en esta definición. Hay que decir también, en el mediodía de hoy, triunfo de Concordia 81-70 ante Gualeguaychú para quedarse con el quinto puesto. Y hace un rato nada más, hace una media hora, Colón derrotó a Villaguay para quedarse con el último escalón del podio. 78-63 fue la victoria del equipo de Claudio el Lolo Farabelo. Nosotros nos vamos ubicando en la mesa donde estamos previsto para transmitir. Ya están los equipos en cancha. Vamos a repasarlos en un ratito nada más. Lo que quiero agradecer es a toda la gente de la Asociación Paranaense que nos ha dado esta posibilidad de estar con todos ustedes, llevándoles, como siempre, el básquetbol de nuestra provincia, de nuestra tierra, en alta definición, como siempre, como te acostumbramos. Alguna vez aquí estamos nuevamente para mostrarte de rojo a Paraná, el color oscuro de la selección. Dentro, termina rompiendo Catalín el gancho. Marraba el rebote, lo toma Rosso, corre el de Chahue, la pierde ante Marcelo Respaud, el base del equipo uruguayense, que ha tenido un gran certamen hasta el momento. Y aquí marca el doble para Uruguay para abrir la cuenta en esta final, Guillermo. Bueno, una ida y vuelta, ¿no es cierto? Una tras otra, hasta que el equipo de Concepción del Uruguay encontró muy buen contraataque y una muy buena decisión de Bustos. De encontrar esa bandeja convertida. Veremos cómo sigue todo esto. Por supuesto, Respaud con la 4. La 10 la tiene Burr. El 7 es Verbaude. El 6, Caire. Y el número 13, como les decía, el paseño Catalín, que se recuperó para el bien del equipo uruguayense, que aquí, a través de Tomás Verbaude, marca el triple para ponerse 5-0 en el inicio. Buen comienzo del equipo uruguayense, entendiendo medianamente con confianza dónde está el aro y buscando la mejor posición, ¿no es cierto? Sin apuros, sin apresuramientos, entendiendo medianamente cómo mover la pelota. Y bueno, estamos temprano, mirá, como te hablaba, entendiendo dónde hay que poner la pelota, ahora sacaron la falta. Jugando interno, Verbaude saca la falta. El número 7 del equipo que dirige Valentín Yepens.
asistido por Mario Zaffaroni. Vamos con los planteles. El 4, Marcelo Respaud. El 5 es Miguel Iriarte. 6 para Matías Caire. Tomás Berbagüede, que está en la línea con el número 7. Matías Celesia, el 8. Gonzalo Albornoz, el 9. Pablo Burr con la 10. Tomás Ardetti, el 11. Tomás Bustos, el 12. El 13, el de La Paz, Justo Catalín. El 14 es Tobías Cébola. 15 para Franco Portillo, el equipo de Concepción del Uruguay, que está ganando por 5-0. Hacia adentro va Varela, el doble de Paraná. Lo marca Franco Varela, el de ciclista. Doble para el conjunto rojo, que anota por primera vez en el juego. Sí, apresurado en su decisión, pero un gran doble. Y bueno, estamos viendo que el partido se está manejando de esa manera, ¿no? Tomando decisiones desde un principio como hasta el momento. Y nuevamente repite la fórmula. El equipo que dirige Pedro Ayala, asistido por Alejandro Treves, el doble de Franco Varela. Para ponerse 4-5 en el juego. Al ataque Uruguay. Catalín, amague, va hacia adentro, se resbala. Justo pierde la vertical, pierde el balón también, recupera. Entonces, la naranja, el equipo paranaense. Que te cuento, aprovecho este espacio para decirte que el 4, el capitán es Adriel Irigoitia, de ciclista. Agustín Facelo, el número 5. Jerónimo Rosso, número 6. El 7, Enzo Pasadore. 8 para Facundo Jung. El 9, Franco Varela. 10, Nahuel García. 11, Ignacio Sarlinski. Con la 12, Leandro Chorbat. 13 para Bautista Fernández Álvarez. 14, Marcos Heller. Y el 15, Uriel Lechtman, equipo dirigido por Pedro Ayala, asistido por Alejandro Trevese. Mientras vemos cómo se levantaba Pablo Burr bajo las tablas para marcar otro doble más para el equipo de Uruguay. Sencillez total, ¿no? Entendiendo dónde tiene que jugar la pelota el equipo de Uruguay. Eso es lo que está demostrando, sin apresuramiento, como decía hoy. Y bueno, totalmente efectivo las decisiones que están tomando por el momento. Todo el mundo prendido en la plataforma de la Federación. En esta producción técnica y periodística del equipo de Remanso TV. También saliendo en vivo y en directo con los amigos de Canal 10 de San José. El saludo enorme para Daniel Pietroboni, también para la gente de Radio Melody. En la ciudad de San José, que está cumpliendo 25 años. Así que una gran fiesta. Me hubiese gustado estar allá, pero el abrazo enorme para toda esa gente amiga que tenemos en la costa del Uruguay. Muchos canales del interior de la provincia también haciéndose partícipes y tomando la transmisión de Remanso TV para vivir el básquetbol de nuestra provincia en alta definición. La definición, obviamente, del campeonato entrerriano de selecciones U19 con Paraná y Uruguay en la definición. El lanzamiento era de Lechtman. Rebote que lo toma Berbagüede. Juega Catalín, la tiene Uruguay. ¿Qué propone el conjunto? Pues nuevamente se resbala. ¿Será una cuestión del piso, Guillermo? ¿Serán las zapatillas de Justo Catalín? Mirá, nosotros obviamente que somos nacidos en esta institución y jugamos normalmente, pero no nos hemos resbalado. No sé qué estará pasando. No, pero la segunda vez consecutiva que se cae Justo. Veremos. No habrá que hacer como el fútbol, que hay que cambiar las zapatillas, poner tapones altos. Una chanza. Cuando vemos el doble de Matías Caire, marcando dos puntos más para Uruguay, que se escapa, saca 5 de ventaja, gana 9-4. Y ahora defiende, el que ataca es Jerónimo Rosso, de Rojo Paraná, va hacia adentro. Se inclina, lanza, imperfecto el tiro, la tiene Respaud, un base que me gustó muchísimo en este certamen. En el mano a mano le gana Facelo. Viene el hijo de Pedro. Agustín jugando. Para que se la juegue nuevamente Varela, que parece que ser la carta de gol, la carta ofensiva del equipo de Pedro Ayala, Guillermo. Sí, un chico muy decidido, ¿no? Con una ideología muy concreta de ir al aro, de buscar el gol más fácil, de no estar buscando tiros apresurados desde larga distancia. El partido recién comienza. Siempre lo más lindo y lo mejor para el jugador es agarrar la confianza necesaria siempre más cerca del aro. Después están los grandes tiradores, obviamente, que vos decís, bueno, sí, se paró de tres, la tiró y empezó con tres triples. Pero bueno, en un campeonato y en una final hay que buscar las cosas más simples primero. Barraba los dos lanzamientos libres Varela cuando hubo dos modificaciones en el equipo paranaense. Lanzamiento de tres, triple de Berbagüede. ¿Vale dos? No me digas que vale dos, mi servo. El segundo triple del conjunto uruguayense. No me confunda, Guillermo, por favor, que la gente después dice, este pibe dice cualquier cosa. Pero es el triple de Berbagüede para que saque la diferencia. 12-4. Está ganando Concepción del Uruguay. Hay un tiempo técnico pedido por la mesa de control. Hay un problemita en
el cartel electrónico. Así que aprovechamos para decirles por qué no señalamos los árbitros. Bueno, Ezequiel Macías es el árbitro principal, perteneciente, es oriundo de Gualeguaychú, claro, pero pertenece a la asociación de Gualeguay. Ramiro Barón, de Villaguay, es el árbitro número 2. Y el árbitro número 3 es Esteban Gamarra, de la asociación de Colón. Ernesto Botassi, de Paraná, comisionado técnico. Así conformamos entonces las autoridades que tiene este cotejo entre Paraná y Concepción del Uruguay, que a falta de 5 minutos, 1 segundo, está ganando el conjunto uruguayense 12-4. Bueno, Uruguay arrancó, vuelvo a repetir, nuevamente bien, digamos, entendiendo cuál es el mejor juego, tomando los lanzamientos, fíjate vos, bien parados, es decir, no provocando un lanzamiento con las piernas cambiadas o tomando un lanzamiento apurado, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver con la defensa, ¿no es cierto? Es decir, Paraná ha dejado que tomen decisiones y las decisiones que la tomaron la convirtieron. Si Paraná no provoca una defensa un poquito más dura para que el equipo uruguayense tome otras decisiones de poder penetrar o pasar lo que se les consuma los 24 segundos, va a estar complicado el partido para Paraná. Lo veo conforme por el momento Valentín Yepens. A ver, en defensa, rompe por el centro de la zona Agustín Facelo para marcar 2 puntos más para el equipo de la capital de la provincia de Entre Ríos. 6 tiene Paraná, 12 Concepción del Uruguay. Recupera la bola Nahuel García. Bola entre dos, dice Gamarra. ¿La flecha para quién? Para Uruguay. Bien la defensa del pibe García. Hay una modificación que propone Yepens. A la cancha salta con el número 12 Tomás Bustos. Se sienta justo Catalín, que les decía en el inicio, no fue parte de la semifinal porque tenía una dolencia. Tuvo un golpe, jugador muy importante para la estructura de este seleccionado de Concepción del Uruguay, que de todas maneras hizo las cosas bien para meterse en la definición. Y aquí está Respaut jugando abajo con Caire. Se levanta el hijo de Luján. Termina amarrando. El rebote lo toma Facelo. Mete en mano, la recupera y la vuelve a perder. En la misma jugada Pablo Burr. García. La tiene Nahuel. La defensa zonal que propone el equipo visitante. Va García de 3, desde muy lejos. Canasto y afuera. El rebote lo toma el recientemente ingresado Bustos. Juega Respaud. Berbahuede. Caire. En el mano a mano, va hacia adentro. Una máquina de anotar es Caire. Va hacia adentro. Como loco, tiene buena mano. Un jugador sumamente interesante. Y lo charlaba con Francisco García Arena, el entrenador en jefe que tiene los seleccionados entrerrianos U19, en el masculino, en la rama masculina, claramente. Y señalaba esto, ¿no? Una máquina de anotar, mucha astucia también, mucha actitud. Guillermo, se nota de reojo, lo ves y te das cuenta que el pibe tiene unas ganas de ir hacia adentro y lo hace muy bien y tiene buena mano. A ver si lo puede demostrar también en esta final, a la que le queda en este primer cuarto, 3:45 y el triunfo. Mientras esperamos el tiempo muerto, es para Uruguay 12-6 ante Paraná. Bueno, sí, ojalá se puedan lucir todos los chicos, ¿no? Es una final y todos los chicos quieren tener su participación especial, por eso es que vemos algunos apresuramientos, algunos nervios, que más allá de que sea un campeonato entrerriano, a todo les pesa, digamos, porque obviamente en una selección siempre la mayoría de las veces hay jugadores en igual de condiciones y todos quieren jugar. Así que bueno, vamos a ver si se equiparan mentalmente y tratan de decidir por el mejor juego para, obviamente, para toda esta gente que está siguiendo este campeonato. Y si nos quieren seguir y escribir, estamos aquí con el teléfono abierto para su mensaje desde donde estés en la provincia, desde donde estás siguiendo esta definición de los seleccionados U19 entrerrianos. 3416-154-830, 3416-154-830, estamos con el streaming con nombre propio, con la dirección de Juan Manuel Bula, Remanso TV, llevándote a través de la plataforma de la Federación el básquet. De las selecciones U19, va Caire de 3, pega en el canasto, rebote que toma Facundo Schunk, el de Estudiantes, que está en cancha. Va Varela hacia adentro. Vale, el gol, doble y falta. Lo que no le falta es actitud a Varela, que marca su sexto punto en el juego y va a la línea por el bonus track.
La segunda personal del número 10, Pablo Burr. Completa la jugada de tres con ese simple. Varela se convierte en el máximo anotador de Paraná, que se pone a tres. 7 puntos para Varela. Uruguay en ataque. Arma Marcelo Respao. O Respo. No sé. Es francés. Le decimos Respo, por supuesto. Ahí va. El rebote lo toma el de los lentes. Chorroat. Jugando con García. Junk. Facelo. Defensa en zona. Hacia adentro Jung. La falta de Bustos. Tercera colectiva del equipo visitante. Primera personal para el número 12. Cuando se vienen dos cambios. Tomás Ardetti con la 11. Y justo Cantalín, que vuelve a la cancha. Lo sientan a Pablo Burr, que rápidamente se cargó con dos faltas. Y también lo sientan al base titular de este equipo, a Marcelo Respao. Repone desde el fondo. Juega Paraná. Varela. Junk. Se levanta de tres. Tres. Triple. De Paraná para empatar el juego en 12. ¡Qué partido que tenemos, Guillermo! Lindo partido. Facundo es un gran jugador. Siempre lo demuestra día a día en todas las divisiones que él pisa la cancha. Bueno, y entró tranquilo con esa frialdad que hay que entrar en las finales para provocar este triple y poner el partido igualado. Intenta responder Bustos. La tapa de Chorroat en el camino. Quedaba el lanzamiento y ahora Varela para adentro. Son tres contra dos. Quedó de tres. Zoom nuevamente. Pega en el canasto. El rebote lo pelea Chorroat. Sin embargo, es de Berba Güede. La infracción de Chorroat. Acepta las disculpas, Berba Güede, que en principio había reaccionado mal, pero bueno, cosas del juego, ¿eh? Situación caliente, estamos en una final, no hay que olvidarse de eso, Guillermo. Y está bien, obviamente, siempre después de la situación se pidan disculpas y se acepten las disculpas. Bueno, las adrenalinas están a full y los chicos obviamente reaccionan normalmente, ¿eh? Aparte se están enfrentando ahora, pero en cualquier momento están jugando los dos en la selección de Entre Ríos y van a ser compañeros. Ha sido siempre así la historia y así debe ser, obviamente. La recupera Facelo, va hacia adentro y antideportiva, cobra Macías a Catalín cuando recuperaba Agustín y se iba de cara al canasto antagónico. Tendrá dos libres Paraná en la mano de su base, el número 5 y luego reposición desde mitad de cancha, la primera personal para Catalín. Adentro el primero de Facelo, simple para Paraná, que pasa al frente por primera vez en el juego. 13 a 12. Tenemos 2 minutos 11 por delante para cerrar este primer parcial. También adentro, correcto desde la línea, Agustín. Simple para el conjunto anfitrión. Copada las gradas del Club Atlético Talleres. Aquí estamos, en la capital entrerriana. En Irigoyen y Feliciano, viviendo la definición del campeonato de selecciones U19. Salida desde el fondo para Paraná. Repone García para Chorroat. No es bueno el pase. Por eso recupera Caire. La bola es de Uruguay, que la sube a través de Tomás Bustos. Camiseta marca el número 12. Se la toca a Catalín. Normalmente cuando sacás debajo del aro, que no es debajo del aro, del costado, la mayoría de las veces en esos pases hay que hacerlo de pique. Porque están todos con las manos altas y están todos los pivots. La gente más grande está cerca del tablero. Entonces el pase tiene que ser de pique. Así te lo dice el profe Guillermo López. Comentarista con nombre propio cuando veíamos el doble de Tomás Bustos para igualar en 14 esta final que tiene a García lanzando de tres. Pega en el canasto. Rebote que toma Caire jugando con Catalín. Cruza la divisoria justo y juega rápidamente para que Bustos vaya desde la otra punta y clave el triple. Ahora, ¿vale dos de nuevo? Ah, bueno. Doble para Uruguay. Vos sabés que, bueno, estamos en la otra punta nosotros. Pero me pareció que estaba parado, ha pisado línea. Pero uno de cada lado clavó a Bustos para poner 16 a 14. Va a Facelo de 3, 3. Pega el encarasto y sale. Rebote de Chorroat. Más alto que todos. Arriba, se levanta y el doble. Con actitud y con buena mano empata el juego Chorroat. Bien, buen movimiento. Desde hoy lo estoy viendo que en cada lanzamiento de la selección de Paraná está entrando al rebote, está provocando una tercera instancia. Así que, una segunda instancia, perdón. Así que, bien por Chorroat el doble, ¿no? Y lo bien que ha entrado Tomás Bustos aquí ahora, metiéndose en zona de gigantes, en la zona pintada, recibiendo la asistencia de Berba Güede para sumar 2 puntos más.
¿6 tiene en su cuenta personal? 6 puntos. Bien, Guillermo. Atento a la jugada, 18 a 16. Gana Uruguay, la tiene Paraná, va Jung de 3 con mucha paraguas, la canta lo que vale. 3, triple para Paraná, que pasa al frente por 1. El segundo triple de Facundo. La sube Catalín, últimos 6 segundos. La va a definir él. Mano a mano, se lo propone, va hacia adentro. Tira demasiado forzado, cae pesadamente la bola. Se pierde como el tiempo. Y el primer cuarto que acabamos de finalizar, final entonces. De los primeros 10 minutos en esta definición del campeonato entrerriano de selecciones U19. Paraná arriba en el parcial 19 a 18, partido cerrado. Me parece que no va a variar de esto, Guillermo. Va a ser un partido así hasta el final. Sí, como típica final y más aún que los equipos están mostrando una situación de selecciones parejas. Así que bueno, veremos. Van a tener que empezar a entrar en juego también los árbitros. Recién en una falta cometida por la selección de Paraná, para mi punto de vista no lo cobraron. Chepen Valentín estaba un poquito ofuscado, pero bien, con una decisión de no atormentar a los árbitros con los reclamos. Pero bueno, si esto sigue así, en el último cuarto los árbitros van a jugar una figura muy preponderante, ¿no? Exactamente, el saludo grande para la ciudad de Concepción del Uruguay, prendida a través del streaming con nombre propio. Muy buena la transmisión, dicen genial, muchas gracias por llevarnos el básquetbol. Hacerlo llegar aquí, obviamente, bueno, muy contento me pone. Aquí otro saludo. Muy buena la transmisión, felicitaciones. Escuchaba lo de Kairi y te agrego algo más. Doy fe que es una máquina anotadora, entrena todas las siestas junto a... su padre. Ah, entrenamos todas las siestas juntos acá en Urdinarrain haciendo fundamentos con el maestro de... Raimundo, Rayamundo Legaria. Y es un caballo entrenando, Caire. Todos los días, 100% entrena. Un abrazo enorme, me está diciendo Luciano. Bueno, gracias, Luciano, muchísimas gracias. Luciano Garrone, ¿eh? El Luchi que es de Paraná, pero obviamente debe tener pasaporte ya en Urdinarrain porque ha jugado en Luis Luciano. ¿A dónde irá a jugar la Liga Provincial próxima? Tengo algunos datos por allí. Pero bueno, abrazo grande, Luchi, gracias por el aporte. Todo el mundo enganchado en esta definición, qué feliz que me pone. Desde Villaguay también, muy buena la transmi. Gracias, muchas gracias, Maxi. Ahora sí, el básquet lo podemos ver. Un abrazo enorme. Bueno, siempre se puede ver el básquetbol. Aquí estamos, dispuestos para colaborar. El básquet activó el streaming también. El segundo cuarto está en acción, 19 a 18. La bola de Varela hacia adentro. Recibiendo la infracción. Franco, la marca Gamarra, dice que es del 12. De Tomás Bustos, es la segunda personal. Muy bien, Varela, bien decidido, tratando de penetrar, buscando los huecos. Pero fíjate el error del equipo uruguayense, ¿no? Es un error que se está viendo demasiado en los chicos. Los chicos no bajan la cola y no defienden con las piernas, quieren defender con los brazos. Por eso es que se provoca esta falta. Si los chicos hubiesen hecho eso, Varela tendría que haber sacado la pelota hacia el costado. Veremos si más adelante pueden corregir eso. Caire, hacia adentro. Tocando para Berbahuede, se levanta la mano de Varela. No, era de Chorbat finalmente. La infracción, la marca Gamarra. Dice que es del 12, como les planteaba. Segunda. Es la segunda personal. El jugador que lo pueden distinguir porque usa gafas. Se viene la modificación. ¿Es Respaud o Respo tu apellido, Marcelo? Respo. Ahí está, Respo. El base que se está preparando para entrar a la cancha. ¿Te saco la duda? A ver, el periodista tiene que ser así, Guillermo. Pero por supuesto, si no, aquí le vamos a preguntar. No sabemos quién es el padre, no sé si está acá. Se sienta. Bustos. Está Marcelo en cancha nuevamente. Un gran base, te lo digo. Vi todos los partidos de Concepción del Uruguay. Me encantó el chiquitín, el número 4. A ver cómo se desempeña en esta final. Varela se levanta de 3. Buena parábola. ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple para Paraná! Que saca 4 de ventaja, 24 a 20. 10 puntos para Varela, primer triple. Ya tiene doble dígito. El 9 paranaense. Va Caire hacia adentro. Y mirá qué parecida la fisonomía y el juego de Varela y de Caire. Protagonistas en esta final, el doble. Doble para Concepción del Uruguay a través de Matías. Caire. 24 a 22 el juego. Varela. Junk. Deje de cancha, lanzamiento de 3. Pega en el canasto. El rebote le cae a Facelo. Pica hacia adentro, lanzamiento correcto
del jugador paranaense que está militando en Boca Juniors. Bien, Agustín, bien leído, un tiro perfecto y más aún teniendo la posibilidad de poder tirar un tiro más cerca que es más seguro, ¿no es cierto? Macías que marca una infracción, dice que es del 8 de Junk, sujeta la primera del jugador de Estudiantes. El saludo para Renzo Tizzoni, presidente de la subcomisión del Club Atlético Estudiantes, uno de los clubes que mejor trabajan las formativas aquí en la capital entrerriana. Respo, Marcelo con Caire, lanzamiento de tres de muy lejos, canasto y rebote para quién, para Agustín Facelo. Sube Facelo, toca con Varela, el mano a mano. Se enfrentaron Varela y Caire, equivoca el camino, barra el lanzamiento. Y ahora Catarín, prende la moto y va con todo hacia el aro, queda corto. Sin embargo, sigue siendo la bola de Concepción. Respo de dos, doble, doble de Uruguay. Se pone a dos, Guillermo. Bueno, estaba por decir que se había apurado Respo un poco, como se apuró Varela acá, pero bueno, Respo convirtió, hace que el equipo no pierda pisada al local en este preciso momento, así que veremos cómo sigue. No, si sigue la tónica de los partidos que ha hecho Respo, cuando vemos una gran definición de Agustín Facelo, te decía de Respo, es una versatilidad, te tira de tres, va hacia adentro, rompe, asiste. Esto es un convite, un caramelito de lo que puede llegar a dar el base de Concepción. Mirá vos, qué bueno. Bueno, eso es importante, que podamos ver a esta edad ya chicos que puedan estar insistiendo en poder jugar en una primera división. El rebote lo peleaba Tomás Ardetti, buena altura para el 11, pero en su afán por tomarla termina tirándola fuera del rectángulo de juego. Desde Paraná la bola, que la sube con Nahuel García. Viene el zurdo por sector derecho. La pide Varela. Facelo. El pick lo propone Chorbat. Va hacia adentro. Facelo se levanta de tres. La pelota juega con el aro y sale. Rebote de Ardetti. Nuevamente para Respo. Se viene un cambio en Uruguay. La pelea. Y casi la recupera Nahuel García. A la cancha saltan Franco Portillo. Se sienta Tomás Ardetti. En un rato repasamos lo que fue el camino de cada uno de los protagonistas en esta final para arribar justamente al partido decisivo que, insisto, tiene muchísima gente aquí en el Club Atlético Talleres y obviamente a través del streaming y de Canal 10 de San José y de Radio Melody y de tantos canales en la provincia de Entre Ríos siguiendo la transmisión de Remanso TV para vivir el básquetbol de las selecciones U19. La falta se la cometen a Varela. ¿De quién, Ezequiel? Del 15, bloqueo ilegal. Franco Portillo la primera. Tendrá dos libres Varela. Bueno, Varela entendiendo de lo que él puede sacar ventaja, ¿no es cierto? Y lo ha hecho una y otra vez desde que empezó el juego. Por eso es que tiene 10 puntos. Que de los 10 puntos, 7 lo tiene haciéndolo de esa manera, haciéndose la pintura y tomando un tiro corto. Y bueno, y eso es lo que Paraná también ha hecho, de que Paraná ahora esté al frente, ¿no? Gracias a Varela. Que acomoda el lanzamiento, marcó el primero, al segundo alcanzó con la puntita de la uña Catalina barrérsela. 1 de 2 en la incursión en la línea de Varela, 29 a 24. Gana Paraná, defiende ahora el equipo rojo. Atacó Uruguay con Caire. Portillo, Respo. Abre para Portillo en 45, de 3, pega en el soporte y sale. Rebote de Varela con Enzo Pasadore, que tiene la número 7. Nahuel García, Varela, 4 de los 5 jugadores que están en cancha son del Club Ciclista de Paraná. Salvo Facundo Junk, los otros 4 son del verde de calle Santiago del Estero. La falta aquí es de Chorbat, el número 12, en perjuicio de Marcelo Respo, que pese a ser mucho más petizo, se las arregla, pone el cuerpo y tira el ganchito. Te dije, es versátil. Cuando usted quiere llegar con esto que está pasando aquí. Cuarto que pide Pedro Ayala. Sí, si Chorbat hubiese quedado parado con las manos arriba, sin saltar, se le hubiese complicado a Respo tirar el lanzamiento. Pero bueno, es inteligente, como decís vos. Provocó primero chocar con el cuerpo para después tirar y el árbitro obviamente cobró la falta que realmente fue. Mandame saludos, por favor. Muy buena la transmisión. Excelente. Increíble, mi amigo. Gonzalo Rodríguez Costosa, gran entrenador.
No sé si seguirá jugando Gonzalo. Es una pregunta que le hago al aire aquí. El entrenador del femenino de Parque Sur, entre otros equipos, no sé qué estará dirigiendo ahora, si seguirá con las chicas. Nos pueden también seguir, además de la plataforma de la federación, a través de superdeportivo.com.ar en YouTube. Allí está este partido final entre Paraná y Concepción del Uruguay, que por el momento gana el conjunto rojo. Anfitrión 29-24, con 5.56 por jugar en este segundo cuarto. Y con Marcelo Respó, que tendrá a la vuelta del tiempo muerto dos lanzamientos libres. Ya Ramiro Barón, llamando a la gente de Uruguay, que se extiende un poco más en la charla. Le avisa. Lo había pedido Jeppens al final. Y sí, Valentín Jeppens. Sí, calculo yo que Valentín no, está haciendo entender a los chicos que no pierdan la línea de juego con la que empezaron, ¿no es cierto? Teniendo esa paciencia, ese movimiento, mirando la pelota interior más que nada, porque de acuerdo a la primera instancia del juego, fíjate que los uruguayenses convirtieron de afuera después de que convirtieron adentro. Es decir, entendieron que tenían que meter la pelota adentro para después tirar más cómodo desde afuera. Y eso ahora lo han perdido. Uno sí, otro no. Ah, mirá, Caire, que... Regalito que agarró y lo acomodó en su sitio. Doble para Uruguay, que se pone a tiro. 29-27, gana Paraná, que ataca. Pasadore. La tiene Enzo. García. Nahuel, para Aquino, para... Tampoco. Ahora sí, para Jung, se levanta de tres. Facundo, tres, tres. Triple de Facundo. Aparece Jung. Te quema las redes, Guillermo. Sí, Facundo es un gran jugador y eso que no se le ha dado la posibilidad todavía de poder penetrar y agarrar un poco más el ritmo de juego, ¿no? Pero está entendiendo de que el abierto queda solo, que Facelo, bueno, en este caso Pasadore hizo lo mismo que Facelo, dividir con la pelota y poder tocar para que puedan quedar solos y tomar el lanzamiento correspondiente. Segunda personal de Adriel Irigoytía, el capitán paranaense, en perjuicio de Franco Portillo, que en su incursión en la línea fue... imperfecto en el primer lanzamiento y va por la revancha. Se concentra el 15. Pelota en el aire. Todo red. Simple para Uruguay. 32-28. La sube para nada. Ya estamos promediando este segundo cuarto. Pasadore. Concordia fue quinto. Colón terminó en el tercer puesto. Ya te cuento toda la historia. Todo lo que se escribió desde el viernes hasta ahora. Aquí en la ciudad de Paraná, en el Club Talleres y en el Club Recreativo, las dos sedes que tuvo este certamen. Entrerriano U19. Pasadore, Irigoytía, Varela. La pide García, la tiene Nahuel. Ah, se levanta de tres, Nahuel. ¡Ah! ¡Triple! ¡Triple de Paraná! ¿Cómo está el equipo local, Guillermo? Bueno, era cuestión, ¿no es cierto?, de que se afiancen, de que se tranquilicen, de que no se enloquezcan por demostrar. Y bueno, y este quinteto que ha quedado en la cancha, salvo Facelo, que recién sale, creo que encontró la paciencia y la delicadeza de saber para quién jugar. Bueno, pero García, el lanzamiento que toma, es un lanzamiento que sabemos desde que lo toma, lo hemos visto jugar en la primera división del Club Ciclista. Y bueno, es un tirador nato, y es decir, tienen esa cara dureza, me molé de alguna manera, de tomar un tiro como el que tomó, ¿no? Tercera colectiva del equipo de Concepción del Uruguay. Está en penalización Paraná. A la línea va Irigoytía. Bueno, lo que me gusta, además de transmitir el básquetbol, es el ida y vuelta con la gente. Guillermo, vos ya lo sabés. Juan Gonzalo Costosa es el entrenador de las chicas de Parque Sur. Lo dice Miguel Iriarte, dirigente de Parque Sur, amigo de la casa. Bueno, y aparecía Gonzalo diciendo, muy buen saludo, sigo en Parque con las chicas. Bueno, me pone muy contento. Hoy en día, la verdad que mantener el trabajo no es fácil. Pero hace una gran labor Gonzalo Rodríguez Costosa. Así que el abrazo enorme para el amigo en la costa del Uruguay. Aquí la definición. Paraná, Uruguay, como tantas otras veces hemos tenido. Aquí reeditando lo que fue el año pasado también. Se enfrentaron estos dos equipos. Fue triunfo paranaense. ¿Qué pasará este año? ¿Qué pasará este día? Recuperando Caire, va hacia adelante. Matías tocando para Catarín. La sube Justo, la pelea de Irigoytía, la gana. El capitán Adriel con Pasadore. La deja para García, termina cayendo en la trampa. Pisando la línea lateral, la pierde Paraná.
tendría que haberlo tocado antes pasadores para poder que su compañero tire una bandeja mucho más cerca. Bueno, se le escapa la pelota, trastabilla, en fin, en una decisión un poco equivocada. Y después hubo un altercado, digamos, una pelota perdida de Concepción de Uruguay y otro error de pasadores de jugar por debajo del tablero y quererla pasar en el aire, ¿no es cierto?, sin ya otra opción que largar la pelota. Pero bueno, son decisiones y capaz que pasadores es un jugador que ahora en este momento te mete una asistencia y la deja solo. Desde muy lejos se levantaba Marcelo Respó, cargaba al rebote, pero con infracción. Ah, la cobra en defensa, pensé que la marcaba en ataque. La falta es de pasadores en perjuicio de Gonzalo Albornoz, que como está en penalización, el equipo paranaense va a la línea. Se sienta Varela. Está en cancha Jerónimo Rosso. El primero correcto, efectivo, simple de Albornoz, simple de Uruguay. El segundo también adentro. Completando bien su acción desde la línea de sentencia para poner a 6 al equipo uruguayense, que lo arrancó ganando y ahora lo está soportando desde atrás. 36 a 30, gana Paraná, amaga y va hacia adentro. Lanzamiento imperfecto de Facundo. La tiene Uruguay con Respó, Catalín. El saludo para toda la familia Catalín en La Paz. Seguidores de siempre de este equipo de transmisión. ¡Adentro! El lanzamiento de Portillo, el doble para Uruguay. Buena decisión de Portillo, entendiendo. Creo que hubo un manoteo ahí, la gente de acá de la visita se estaba quejando, ¿no es cierto? Pero buen lanzamiento, buena conversión. Iba hacia adentro Rosso, le mete en mano. Cobra infracción el árbitro principal, Ezequiel Macías. La primera del 4. Marcelo Respó. Y como escuchan ustedes de fondo, Camila Casari, planicera, dice, esta es la cuarta, está en penalización. El equipo uruguayense que toma el rebote con Catalín. La sube justo, qué velocidad que tiene esas piernas justo, por favor. Respó. Le propone el pick Berbagüede, va hacia el fondo y revierte para Catalín. Se levanta desde muy lejos, va de 3, 3, 3. Triple para Concepción del Uruguay. Justo Catalina apareció. El que extrañó tanto este equipo por lesión hoy. Lo tuvieron entre algodones. Aquí está apareciendo y marca un triple determinante para poner 36-35. Ahora sí, el minuto, lo firmo, lo corroboro. Es de Pedro Ayala. Entendió en este ataque la gente de la visita que tenía que jugar así, de esa manera, metiendo la pelota interior, rotándola, hasta que Catalín encuentra un lanzamiento, una muy buena posición de lanzamiento. Y la visita se pone a uno, ¿no es cierto? Para nada se equivoca en algún par de decisiones y algunos tiros errados. Bueno, normalmente el jugador puede errar, puede convertir, lo que sea. Así que bueno, lo que nos está brindando esto es un gran partido, una gran situación pareja de los dos equipos y que hace a que obviamente Remanso TV le esté llevando lo mejor a su casa. Por supuesto, y aquí nos están asistiendo de una manera, la planicera está en todos. Recién, bueno, comentando el tema de las faltas personales, ahora asistiéndonos con un brebaje para que nosotros podamos hidratar nuestras gargantas. El señor Topo está un poco serio, lo veo serio, no sé qué le pasa. Muy bien el comisionado técnico, bien flanqueado por las encargadas de la mesa de control. Decimos Camila Casari, planicera, reloj a cargo de Sofía Cellini y Nadia Carrero con los 24 segundos. ¿Quién me está escribiendo aquí? A ver, el saludito. Agradeciéndonos que estemos nuevamente transmitiendo. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos a disposición siempre. Somos un equipo profesional de trabajo. Ojalá pudiésemos estar en todos los partidos que se juegan en Entre Ríos. Con todo gusto. Con la dirección de Juan Manuel Bula. Maxi Busti, mi nombre. Guillermo López en los comentarios. Siempre dispuestos para transmitir y para difundir nuestro deporte. En este caso el básquetbol. Rosso. Va Jerónimo por línea de fondo. El gancho pasado, imperfecto. Rebote de Irigoytía. Le quedan 8 para lanzar. Zunk revierte. Ah, demasiado alto el pase para pasadores. Recupera la bola Uruguay, que tendrá en esta ofensiva la posibilidad de recuperar el liderazgo que fue
que lo que tuvo en gran parte del primer cuarto hasta que Paraná pudo revertir la historia. Catalín, Respod, revierte. Hay infracción, marca Macías. Dice que es del 10. De Nahuel García. Salta Facelo para la cancha. Con la número 5 se asienta Enzo Pasadore. Dos libres tendrá Franco Portillo. Les decía, cuando queda 1.46 por cerrar este primer tiempo, que Paraná arrancó en su zona ganándole 80-55 a Colón y después dejó en el camino 88-61 a Gualeguaychú. Por su parte, Concepción del Uruguay le ganó 88-81 a Villaguay y 79-72 a Concordia. En las semifinales que se jugaron hoy, Paraná derrotó a Villaguay 77-60. Concepción del Uruguay hizo lo propio 68-61 ante Colón, por lo cual ambos equipos llegan a la definición con todas las expectativas de quedarse con este certamen entrerriano de selecciones U19. Respo que recibe de Catalín. Buena acción. Hay una infracción anterior. Ah, no, pisó línea de fondo. Estaba fuera de la cancha. Estaba fuera de la cancha. Así es, como te lo dice Guillermo. Lo advertía Gamarra, por eso la pelota la tiene Facelo, por eso la sube. Paraná, con su base, se levanta, tira imperfecto. El rebote le da en el pie y termina perdiéndose del rectángulo. Hay modificación, vuelve a la cancha Matías Caire. Se sienta Marcelo Respo. Le dan descanso al base. Intentando mover el banco, Valentín Jeppens. Está arriba en el marcador Uruguay, 37-36. Le queda 1-10 a este primer tiempo. Catalina entre la marca de Rosso. Recibe Caire. Matías. Tocando con Justo. Justo abajo para Tomás Berbagüede. Pase de pique. Buena bola. Buena incursión en la zona. El doble para Uruguay que saca 3. Gonzalo Albornoz. ¿Te gustó, Guillermo, eso? Pero por supuesto, la paciencia, la tranquilidad, jugar bien abierto, meter la pelota interior y obviamente cuando se queda sin pique, hay recién el corte para poder recibir la pelota del que está jugando de pivote. Y el pase es de pique. Por supuesto. Ahí está la infracción. La recibe Varela. Macías dice que es del 6. De Matías Caire, la primera personal. Dos libres tendrá Franco Varela, que se quedó con ¿cuántos puntos? Guillermo era el máximo anotador, tenía 10. 11 puntos. Anotale uno más, el primero va adentro. Para el chico de ciclista. 81-70, ganó Concordia ante Gualeguaychú en el mediodía del domingo para quedarse con el quinto puesto. Colón 78, Villaguay 63. Para que el conjunto dirigido por mi amigo, por el amigo de todos en realidad, el más ganador en selecciones, en argentinos, jugando con la selección de Entre Ríos, eso quería decir por el Lolo Farabelo. Colón quedó con el último lugar del podio y aquí Paraná y Concepción del Uruguay buscando el peldaño más alto. Facelo hacia adentro, el doble, recupero y dos puntos más para el número 5 de Paraná, 40-39, últimos 10. 10 puntos para Facelo. Catalín en el mano a mano, abriendo para Portillo. Tira un gancho desacomodado, pero sumamente efectivo para cerrar este primer tiempo. El doble para Concepción del Uruguay, que termina arriba al término de los primeros 20 minutos. 41-40. Así está la historia, así está la definición del campeonato entrerriano de selecciones U19. Al término del primer tiempo, comentario de Guillermo López de lo que le pareció estos primeros dos cuartos. Algún que otro altibajo, digamos, de los dos equipos por algún momento, pero después hay una paridad total, es decir, hay jugadores muy definidos que están encargando de que el equipo esté como esté, digamos, tan parejo como lo muestra el tanteador. Yo creo de que el partido no va a cambiar, no va a dar un cambio abrupto a todo esto. Veremos las piernas de cada uno de ellos, cómo funcionan, digamos, teniendo en cuenta de que vienen de jugar ya 2 o 3 partidos y que hoy a la mañana jugaron otro. Entonces, bueno, obviamente tendrán que jugar los técnicos y los asistentes para estudiar realmente cómo poner y sacar cada jugador para que le llegue
bien, fresco de cerebro en los últimos minutos, entendiendo de que para mi punto de vista este cotejo va a llegar muy igualado. Exactamente, ojalá sea así hasta el final. Y será que se lo lleve el que se lo tenga que llevar. ¿Cómo debe ser? Acá no hay preferencia para ninguno de los equipos. El que juegue mejor tiene que llevarse este campeonato entrerriano. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Les propongo Remanso TV a través de la plataforma de la Federación, también a través de el canal de YouTube de superdeportivo.com.ar y a través de los canales de la provincia, entre ellos el 10 de San José, de nuestro amigo Daniel Petroboni, a quien aprovecho para mandarle un abrazo enorme y saludarlo también a la gente de Radio Melody que está retransmitiendo este partido. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta Cuando usted quiere llegar con esto que está pasando aquí hasta allí, nosotros vamos más allá y salimos al mundo. Remanso TV, un servicio de streaming que lleva la actualidad deportiva y social de la región a internet con los contenidos que el gran público quiere consumir. Remanso TV, transmisiones de fútbol, automovilismo, básquetbol y actividades deportivas, con el ingrediente de los eventos sociales y políticos más trascendentes. Haciendo historia, transmisión tras transmisión. Remanso TV, streaming televisión. Estamos donde el mundo quiere estar. Cuando usted quiere llegar con esto que está pasando aquí hasta allí, nosotros vamos más allá y salimos al mundo. Remanso TV, un servicio de streaming que lleva la actualidad deportiva y social de la región a internet con los contenidos que el gran público quiere consumir. Remanso TV, transmisiones de fútbol, automovilismo, básquetbol y actividades deportivas, con el ingrediente de los eventos sociales y políticos más trascendentes. Haciendo historia, transmisión tras transmisión. Remanso TV, streaming televisión. Estamos donde el mundo quiere estar. Cuando usted quiere llegar con esto que está pasando aquí hasta allí, nosotros vamos más allá y salimos al mundo. Remanso TV, un servicio de streaming que lleva la actualidad deportiva y social de la región a internet con los contenidos que el gran público quiere consumir. Remanso TV, transmisiones de fútbol, automovilismo, básquetbol y actividades deportivas, con el ingrediente de los eventos sociales y políticos más trascendentes. Haciendo historia, transmisión tras transmisión. Remanso TV, streaming televisión. Estamos donde el mundo quiere estar. Cuando usted quiere llegar con esto que está pasando aquí hasta allí, nosotros vamos más allá y salimos al mundo. Remanso TV, un servicio de streaming que lleva la actualidad deportiva y social de la región a internet con los contenidos que el gran público quiere consumir. Remanso TV, transmisiones de fútbol, automovilismo, básquetbol y actividades deportivas, con el ingrediente de los eventos sociales y políticos más trascendentes. Haciendo historia, transmisión tras transmisión. Remanso TV, streaming televisión. Estamos donde el mundo quiere estar. Cuando usted quiere llegar con esto que está pasando aquí hasta allí, nosotros vamos más allá y salimos al mundo. Remanso TV, un servicio de streaming que lleva la actualidad deportiva y social de la región a internet con los contenidos que el gran público quiere consumir. Remanso TV, transmisiones de fútbol, automovilismo, básquetbol y actividades deportivas, con el ingrediente de los eventos sociales y políticos más trascendentes. Haciendo historia, transmisión tras transmisión. Remanso TV, streaming televisión. Estamos donde el mundo quiere estar. Cuando usted quiere llegar con esto que está pasando aquí hasta allí, nosotros vamos más allá y salimos al mundo. Remanso TV, un servicio de streaming
que lleva la actualidad deportiva y social de la región a internet con los contenidos que el gran público quiere consumir. Remanso TV. Transmisiones de fútbol, automovilismo, básquetbol y actividades deportivas, con el ingrediente de los eventos sociales y políticos más trascendentes. Haciendo historia, transmisión tras transmisión. Remanso TV, streaming televisión. Estamos donde el mundo quiere estar. Cuando usted quiere llegar con esto que está pasando aquí hasta allí, nosotros vamos más allá y salimos al mundo. Remanso TV, un servicio de streaming que lleva la actualidad deportiva y social de la región a internet con los contenidos que el gran público quiere consumir. Remanso TV. Transmisiones de fútbol, automovilismo, básquetbol y actividades deportivas, con el ingrediente de los eventos sociales y políticos más trascendentes. Haciendo historia, transmisión tras transmisión. Remanso TV, streaming televisión. Estamos donde el mundo quiere estar. Cuando usted quiere llegar con esto que está pasando aquí hasta allí, nosotros vamos más allá y salimos al mundo. Remanso TV, un servicio de streaming que lleva la actualidad deportiva y social de la región a internet con los contenidos que el gran público quiere consumir. Remanso TV. Transmisiones de fútbol, automovilismo, básquetbol y actividades deportivas, con el ingrediente de los eventos sociales y políticos más trascendentes. Haciendo historia, transmisión tras transmisión. Remanso TV, streaming televisión. Estamos donde el mundo quiere estar. Cuando usted quiere llegar con esto que está pasando aquí hasta allí, nosotros vamos más allá y salimos al mundo. Remanso TV, un servicio de streaming que lleva la actualidad deportiva y social de la región a internet con los contenidos que el gran público quiere consumir. Remanso TV. Transmisiones de fútbol, automovilismo, básquetbol y actividades deportivas, con el ingrediente de los eventos sociales y políticos más trascendentes. Haciendo historia, transmisión tras transmisión. Remanso TV, streaming televisión. Estamos donde el mundo quiere estar. Cuando usted quiere llegar con esto que está pasando aquí hasta allí, nosotros vamos más allá y salimos al mundo. Remanso TV, un servicio de streaming que lleva la actualidad deportiva y social de la región a internet con los contenidos que el gran público quiere consumir. Remanso TV. Transmisiones de fútbol, automovilismo, básquetbol y actividades deportivas, con el ingrediente de los eventos sociales y políticos más trascendentes. Haciendo historia, transmisión tras transmisión. Remanso TV, streaming televisión. Estamos donde el mundo quiere estar. Cuando usted quiere llegar con esto que está pasando aquí hasta allí, nosotros vamos más allá y salimos al mundo. Remanso TV, un servicio de streaming que lleva la actualidad deportiva y social de la región a internet con los contenidos que el gran público quiere consumir. Remanso TV. Transmisiones de fútbol, automovilismo, básquetbol y actividades deportivas, con el ingrediente de los eventos sociales y políticos más trascendentes. Haciendo historia, transmisión tras transmisión. Remanso TV, streaming televisión. Estamos donde el mundo quiere estar. Ya estamos de vuelta desde el Club Atlético Talleres para vivir los últimos 20 minutos de esta definición, al menos los reglamentarios. Después la historia dirá si habrá suplementario, si no. Por el momento, en esta final del campeonato entrerriano de selecciones sub-19, Concepción del Uruguay está ganándole a Paraná 41-40. Y los puntos te lo cuenta Guillermo López, comentarista de Remanso TV. Y vamos por el que va ganando, ¿no es cierto? Vamos por la visita.
Raspón tiene 5 puntos, Caire 6 puntos. El número 7, Berbauer, tiene 8 puntos. Albornoz 4, Bustos 6, Catalín 3 y Portillo 7 puntos. En el local, Irigoytía 1 punto, Facelo 10 puntos, Jung 9 puntos, 3 triples, Varela 13 puntos, García 3 puntos y Curvat 4 puntos. Así te lo contamos, 41-40 gana Concepción del Uruguay. El saludo para Gastón Lanzi. Mucha gente escribiéndonos al 3416-154-830. Aquí estamos, somos Remanso TV, estamos a través del canal de YouTube de la Federación, también a través de superdeportivo.com.ar, canal 10 de San José. Muchos canales también en el interior de la provincia de Entre Ríos para vivir el básquet. Una provincia basquetbolera como pocas, Entre Ríos. Y aquí, demostrándote toda la pasión en esta categoría U19, será el equipo de Concepción del Uruguay con Justo Catalín, el encargado de reponer y poner nuevamente en juego este segundo tiempo. Está Respó, lo veo a Caire, también Albornoz. Y el pivot es el número 7, Berbauede. Activamos el juego, la tiene Caire, jugamos el segundo tiempo, Concepción del Uruguay. Al ataque, la primera ofensiva en este segundo tiempo. Es para el equipo con camiseta negra y vivos grises. Lanzamiento de Caire de 3, pega en el canasto y sale. Es un azul muy oscuro, casi negro, diría. Berbauede. Respó. Defiende Entre Ríos. Y la atrape es para Respó. Bien, García. Apretando. Y generando el error en el base uruguayense. Facelo con la 5, García la 10, Varela el 9, 8 para Junk y el 15 Lechman, los 5 de Pedro Ayala. En cancha el equipo paranense, vestido de rojo con vivos blancos. Al ataque, Facelo, García, busca el pick de Lechman. Se postea Uriel, la tiene Facelo, 10 segundos para jugar hacia el aro. Buena la defensa de Albornoz, recupera la bola Uruguay. La tiene Respó, transición, le pedía Sheppens, le hacen caso y va Berbauede de 3. Ahí no le hicieron caso ni a la cara de Valentín, papá. Pero bueno, también está eso en los jugadores. Y sí, la verdad que no, es una decisión apresurada para el equipo este, porque obviamente están acostumbrados a jugar la pelota. Pero bueno, ¿y si la mete? Ah, bueno, vamos a ver. Y si no, pasa eso. Bueno, la bola la tiene Paraná. Juega hacia adentro. Buena asistencia de Varela para Lechman. Lechman con el canasto. Doble, doble. Doble para Paraná para abrir el juego en el segundo tiempo. 42-41. Se apoyó en el cristal. Recupera el liderazgo. Aprieta García. Propone una defensa apretada ante Catalín. Ah, pasaba de largo Varela. La infracción es de Junk. Y Berbauede se lamenta porque la pelota jugó con el aro. Coqueteó con el aro y terminó saliendo. Tendrá dos libres Tomás Berbauede, que ha tenido un buen primer tiempo. ¿Cuántos puntos, Guillermo? 8 puntos. Anotale uno más, por favor, te lo pido decorosamente. Simple para Uruguay, empata el juego Tomás Berbauede. Uno más para el 7 uruguayense también adentro. Simple, simple, simple. Ya tiene dos dígitos. 43-42. 10 puntos. Gana Uruguay. Facelo, la marca de Respó. Ahora hay marca personal en el equipo de Sheppens. Junk amaga y rompía. La infracción es de Albornoz, que en la jugada anterior la recuperó. Aquí comete la primera falta en el juego, el número 9 de Concepción del Uruguay. Bien Facundo, utilizando las dos manos para penetrar, ¿no? Raspó lo estaba llevando hacia la derecha y bueno, obviamente logra sacar esa falta porque penetra por la izquierda y lo deja mal parado. Junk con Lechman. Uriel que toca con Facelo. Agustín se apoya en el pick, se levanta desde la línea de sentencia, pega en el canasto, un tiro libre en movimiento fue. Terminó marrando el base paranaense. Catalín rompiendo por el centro, descargando con Portillo que acaba de ingresar. La tiene Respó, nuevamente con Portillo. Se la juega Franco, mano a mano con Junk.
Se levanta y convierte el doble para Uruguay, que saca 3, 45-42. Lo que sucede es que Portillo tiene una talla más grande de lo que lo está defendiendo. Obviamente, si los compañeros no saltan a la ayuda, no saltan a doblar la pelota, obviamente Portillo se cansa de hacer goles de esa manera. ¿Y cuánto lleva? 9 puntos. García por fondo de cancha. Vistoso el 10. Doble para Paraná. Que se pone a uno, lo está ganando Uruguay, 45-44, lindo partido tenemos, es la definición, recupera García, se le escapaba a Catalín, doble, paranaense, para pasar al frente, 2 puntos más para García, que tiene 7 puntos. La bola es de Respo, Berbagüede, Respo nuevamente, Caire, Respo se postea a Berbagüede con Junk. Defendiéndolo, revierte para el lanzamiento de 3-3-3-3. Triple de Concepción del Uruguay, aparece Franco Portillo y quema las redes. 12 puntos para Portillo. 48-46, gana Uruguay. Ah, le picó en el pie a Facelo, pierde la bola, Paraná la recupera Uruguay, que tendrá una ofensiva para estirar la ventaja que por el momento es de 2, un partido que seguramente será cerrado hasta el final. 3-4-1-6-154-8-30. Somos el streaming con nombre propio. Estamos en la definición, en alta definición de básquet de las selecciones U19. Corre para el ataque. Varela. Lechman. Adentro con Junk. 12 segundos. Se levanta de 3. Frank. Ah, quedó corto. Facundo. Rebote de Catalín. La infracción de García, sin querer le daba, en su afán por robar la bola, le daba en el rostro a Catalín, bien marcada por Gamarra, la segunda del 10. El error es apresurarse, ¿no es cierto?, en tomar un lanzamiento un poco apresurado, de esa manera, dándose la pelota en mano, es decir, cuando eso ya es minibásquet, es decir, ahí tiene que dar la pelota, tiene que girar hacia el otro lado, seguir algún sistema que otro, alguien que se postee, pelota adentro, pelota afuera. Ya son chicos de 19 años, ¿eh? Son chicos, Guillermo, todavía. 19 años, papá. Pero son chicos. Ah, la bola la tiene Caire. Va, Matías, se levanta de 2, queda corto y va derechita esa bola, pero falta un poquito más. Energía para que se meta en el canasto paranaense. Aquí la asistencia se la anotamos a García. El doble a Uriel Lechman, que empata el juego en 48 con 5.45 por jugar. Bien, Uriel, lo tuviste como... Como jugador lo dirigiste, Guillermo. Un gran jugador, una gran persona, pero tienen que entender que el juego de él es ese, de adentro hacia afuera, no como entró en este partido, de afuera hacia adentro. Y mientras él haga caso, que busque sus golcitos dentro de la pintura o cercano, es un jugador temible. Ha convertido ahora en los últimos partidos contra Quique en primera división, le convirtió cerca de 40 puntos. ¿Y tiene cuántos años? Tiene 18, es primer año de U19. Mirá vos. Bueno, ¿y acá cuántos tiene? ¿Cuántos puntos tiene Uriel? 4 puntos. La pelota la tiene para nada después de la infracción que le marcaban a Berbagüede. Va hacia adentro. García asistiendo a Varela. Ah, se levantaba Varela, amarraba, la intentaba llevar Bustos. Recupera Facelo. Nuevamente para Varela, el gancho pasado. Ahora termina amarrando también el rebote. Lo toma justo Catalín. Explota y va hacia arriba, asiste hacia un costado. Bien, Catalín, mejor Portillo, marcando el doble para Concepción del Uruguay, que gana 50-48. Está Cabernet, Cabernet Portillo, 14 puntos. ¿Cómo está la cosa? Qué lindo que es el básquetbol. En la provincia que más lo palpita. Selecciones U19, la tapa de Caire. Bien, Matías, bola larga para Portillo. Lo define él. Demasiado apresurado. Descolocado para lanzarla, pero bueno, terminó marrando. El lanzamiento de García, la falta de Lechman. ¿Qué pasó? Ah, no, la paran porque hay un jugador que es Portillo que había recibido un golpe. Repondrá entonces desde su campo. Ya lo hace Concepción del Uruguay para que la suba el barbado número 13, justo Catalín. La defensa de Facelo. Recibe Caire. Ante Lechman, se levanta Caire, se apoya en el cristal. Doble para Uruguay. Que se escapa, saca 4, 52-48. 8 puntos para Caire. Buen movimiento, buena decisión. Paraná sigue teniendo esos pequeños errores de no colaborar con el compañero en las ayudas defensivas que tanto lo necesitan. Tercera personal de Portillo. Bueno, se va a tener que
acomodar un poco más en defensa Portillo, porque es muy importante. De hecho, uno de los goleadores que tiene, si no es el goleador del juego. El goleador. El goleador del juego. 14 puntos tiene Portillo. Tercera personal para él. Facelo con 6 por jugar. A ver qué hace Agustín. Tocado con García. Va hacia adentro Nahuel. Se le escapa la bola. Pasos le cobra. Gamarra. Pierde la bola. Paraná. Se viene el cambio. Ah, el tema de los cierres. Ah, pero claro, papá. Ahí está. Saltando la cancha Albornoz. Se sienta Portillo justamente por esta situación que les decía de cargarse de faltas personales. Lo del cierre que decía yo es que no, le dijeron a Albornoz de entrar y no podía desajustarse la campera que tenía puesta. Entonces terminó sacándosela como si fuera un buzo. Corre Paraná con Varela hacia adentro. La infracción la comete Bustos. Dos libres tendrá el número 9 paranense. ¿Y la zurda? Está. Bueno, hubiese sido lindo que lo hubiese podido haber tirado de zurda. Era un gol claro, más la falta, ¿no es cierto?, que tanto lo necesita en un partido como este. Pero bueno, bien corrida la cancha. Bien visto García, bien asistido por García. Pero bueno, creo que tiene que ajustar dos cosas para nada para que el equipo no se le escape. Primero, defensivamente en las ayudas. Y segundo, no apurarse tanto en las ofensivas. Y el equipo visitante creo que está bastante bien amoldado en las decisiones que viene tomando, pero han desaparecido jugadores importantes que lo han llevado al frente del partido como lo venían haciendo. Y creo que en cualquier momento esos jugadores, en cuando aparezcan, van a poner el partido un poquito más picante de lo que estamos viendo. Había ingresado Rosso, acomodó el lanzamiento marrado desde la línea de Varela. Se puso a 2 y ahora la infracción se la cometieron a Albornoz, que tendrá 2 libres. Ya vamos con los saludos al 3416-154-830. Mucha gente prendida al streaming, también a través de Canal 10 de San José y tantos otros canales del interior entrerriano. 2 afuera, los lanzamientos de Albornoz. La bola es de Paraná, irá por el empate con esta bola. Rosso descargando para que lance desde fondo de cancha en el poste bajo. Es lo que dijo Guillermo. Guillermo, tenés razón, doble de Leichmann. Sí, es muy importante en todo lo que es zona 2 y dentro de la pintura es muy importante. Empatado en 52. Qué lindo juego que tenemos. Qué mejor propuesta que esta para un domingo. Para cualquier día, te diría yo. Pero hoy especialmente. Paraná, Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay, Paraná. Donde sea que se juegue. Hoy toca en la capital entrerriana. El año pasado fue en la costa del Uruguay. Ingresa Junk, se sienta Leichmann. Aprovecho para agradecer el saludo de Julián Villani. Estoy viendo otra transmisión de Remanso TV. Dice Julián, impecable laburo de estos emprendedores de las nuevas tecnologías para la información. Bueno, la verdad, un lujo que Julián opine así de nosotros. Un abrazo enorme para él, también para Darío Giorgio, que está con las estadísticas, como siempre. El papá de Anita, una de las promesas que tiene el básquetbol paranaense en la rama femenina. Una niña con una capacidad enorme para jugar y para anotar. La infracción la recibe Rosso. ¿De quién, Ezequiel? Del número 13. Ahí está, se lo anotamos entonces. Ajusto Catalín al paseño. 53-52. Está ganando Concepción del Uruguay. Ambos equipos en penalización, por eso a la línea va el hijo de Javier, diría la vecina. Es Jerónimo Rosso. Va por el primero. Adentro. Simple. De Paraná. Partido igualado. 2-25. Por jugar en el tercer capítulo. Expectativa enorme aquí. Colmado el estadio del Club Talleres. Barró el segundo rebote, se lo anotamos uno más para Berbagüede. Buen partido de 7 de Tomás. La sube Catalín. La defensa es de Rosso, abajo jugando con Berbagüede. Para Albornoz, rompe y va, se apoya en el cristal. El rebote lo peleaba Berbagüede. Gracias a su ímpetu por ir por la bola, recupera una nueva ofensiva el equipo uruguayense. Catalín rompe y toca hacia adentro, por el fondo de cancha. Se presentó, acometió y convirtió. Todo eso lo hizo Gonzalo Albornoz. Paraná prácticamente está con todos perimetrales jugando.
Por eso es que se está haciendo un poquito dueño de la pintura el equipo visitante. Vamos a ver si puede sacar alguna ventaja con esa ideología que están teniendo, ¿no es cierto? Veremos a ver qué es lo que están buscando. Quedaba corto Rosso en el lanzamiento, la bola tiene Berbagüede, se levanta en la zona pintada, Berbagüede aprovecha los centímetros que te decía Guillermo, el doble y la falta para Concepción del Uruguay. Saca 4 y tendrá la chance desde la línea Tomás de extender la ventaja aún más. 57-53 por el momento, 1-28 por jugar. ¿Y qué me quiere decir López? Tercera edición. Y está entendiendo el equipo visitante que tiene que meter la pelota interior. Vamos a ver qué decisión toma la gente de Paraná para contrarrestar, ¿no?, el trabajo de la pintura que está haciendo la gente visitante. Pedro Ayala pidió tiempo muerto. Aprovecho para saludar a tantos amigos que tengo en toda la provincia de Entre Ríos, a Baldomero, Escalada, en la ciudad de San Salvador. A Guillermo Freire, obviamente, otro periodista distinguido en nuestra provincia, el básquetbol. En la costa del Uruguay, también para mi amigo Dardo, Legaria, en Urdina Rain, todo el mundo prendido, Hernandoto en Gualeguay. Cerorena, estás en Gualeguaychú, nos estás siguiendo, te mando un abrazo enorme. Al negro Pizzola en La Paz, que seguramente está siguiendo atentamente lo que está haciendo justo Catalín, otro oriundo de esa tierra. Gran partido está haciendo Catalín. Está ganando Concepción del Uruguay 57-53 con 1.28 por jugar. También el beso enorme para Gisela, siempre presente con toda la cobertura, la producción, el diseño también, GM Producciones. Beso gigante. Ah, Guillermo, estás como... 9 grados, ¿me querías decir eso? 9 grados hacia afuera. ¡Mamita! Cierra la ventana, es tu mensaje. Pero claro, ¿para qué está abierta? ¿Y por qué hay dos personas que están afuera viendo el partido? Pero que paguen las entradas. Está fresca la historia, pero está lindo. Acá la verdad que no siento la temperatura baja. Estoy bien cobijado por el calor humano, les digo. Mucha gente. Es un micro hábitat aquí, el Club Talleres, en Irigoyen y Feliciano, en la capital entrerriana. Amarraba Berbagüede, pero va. Caire por el rebote, lo toma y saca la infracción para renovar la ilusión uruguayense de sumar desde la línea de sentencia. Se concentra el hijo de Luján adentro, el primero simple de Matías Caire. Simple para Uruguay, que gana por 5. 1.25 para el cierre de este tercer cuarto. El segundo también adentro, simple, 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 de Matías Caire. ¿Cuánto tiene Caire? 9-10 puntos. 9-10 puntos. Bien ahí. Bueno. Estaba contando. No empecemos a hacer una novela, Guillermo. Vamos a dedicarnos al básquetbol. Aquí, Facelo de 2-2-2-2. Doble. Doble de Paraná. 59-55 gana Uruguay y tiene la bola. El equipo uruguayense con Catalín. Cruza la divisoria. La marca es de Rosso. Lo llama Caire, le dice vení conmigo. Toca devolución, ahí está nuevamente Catalín. Quedó de frente al aro de 3-3-3-3. Triple de Concepción del Uruguay, justo Catalín. Lejos queda su casa, pero desde así tiró y la metió Guillermo. Gran lanzamiento, buena decisión y más aún efectivo, ¿no? Saca 7 de ventaja Uruguay, se levanta Varela para descontar. El rebote lo pelea y lo gana, le queda a Bustos. Catalín pide paciencia, Jeppens, que trabaje la bola, es lo que está haciendo el equipo uruguayense. Caire se levanta de fondo de cancha, lanzamiento doble. Doble de Uruguay, que está efectivo. Está metido en el juego y lo está ganando 64-55. Se está quedando con este campeonato entrerriano de selecciones U19. Facelo, el pase adentro era para Rosso. Terminaban chocando con Catalín. La bola es de Paraná. Quedan 3 segundos, 3 décimas por jugar en este tercer cuarto. Uy, todos los tres, ¿cómo estamos con los números? Lo decía con unos colegas en la previa, ahora te cuento. Repone con Facelo desde fondo de cancha. Se levanta Agustín y termina este tercer cuarto con la ventaja para Concepción del Uruguay. 64-55.
Esto te dice, esto te cuenta Guillermo López, comentarista de Remanso TV, en esta finalísima que le queda un cuarto todavía. Bueno, en mi humilde entender, ¿no es cierto?, la visita está sacando esa ventaja gracias a que se ha dado cuenta que pueden sacar esa situación del uno contra uno en la pintura, debido a que Paraná está prácticamente con cinco perimetrales dentro de la cancha, como hablábamos anteriormente. Y bueno, pese a eso, agregar el triple de Catalini, que también, al ser un partido muy parejo, en esos 4 o 5 puntos, es un temblor que te metan un triple y ya 8 puntos de diferencia. Es bastante, las caras de los jugadores de Paraná se le nota, que pasa, que se nos están yendo, no le podemos encontrar la vuelta. Pero creo que el secreto está ahí, en darse cuenta de que hay que contrarrestar la ideología y el pensamiento efectivo que está haciendo la gente visitante, el meter la pelota interior y sacar provecho de eso. Concepción del Uruguay jugó 3 partidos para llegar a esta instancia definitoria. Los 3 los ganó por 7 puntos, Guillermo, un número que a vos te agrada sobremanera. Sobremanera, esperemos, bueno, vamos a ver ahora en este momento. Si gana por 7 puntos, me voy al casino y lo juego. Ahí está, ¿el 7 qué es? ¿El revólver en los sueños? Ah, no sé. No juego la quinela. Remanso TV llevándote el básquetbol entrerriano en alta definición a través de la plataforma de la Federación, también a través de superdeportivo.com.ar. Canal 10 de San José, retransmitiendo para toda su zona de cobertura. ¿Todo correcto, juez? Le preguntamos a Ramiro Barón, ¿todo correcto? Muy lindo. Bien. Se están portando bien los chicos. El ok no sale. Estaba tomando agua, se estaba hidratando. El oriundo de Villaguay. Uno de los 3 árbitros que tiene el juego, junto a Ezequiel Macías y a Esteban Gamarra. ¿Qué me ibas a decir, Guillermo? No, vamos, ahí entró Lechman de vuelta en Paraná, lo que estábamos hablando de poner, aunque sea una persona que juegue interior. Vamos a ver este último cuarto. En una final pueden pasar muchas cosas. Son 4 cuartos, son 4 finales diferentes en un mismo partido. El agradecimiento a Darío Giorgio, que está llevando todas las estadísticas. En un rato la vamos a compartir. Nosotros tenemos la parte puntuable. Los reboteros, mirá. 11 rebotes tiene justo Catalín. La verdad que sorprende, Tiene 9 puntos, ya está para la doble figura. El jugador de La Paz. El rebote justamente, número 12. Le anotamos a justo Catalín, qué jugador. El número 13 que se recuperó para estar en esta definición. Y para potenciar la selección de Concepción del Uruguay. La tiene Caire. Ante Rosso, amaga y va para adentro. Busca por la línea de fondo. Engancha hacia afuera y marca 2 puntos más, el doble de Matías Caire. Saca 11 de luz el equipo uruguayense, Guillermo. 14 puntos para Caire. Excelente movimiento, tomándose su tiempo, decisión. Dando ese pequeño rol y tirando hacia atrás. Como los grandes jugadores de NBA, pero bueno, no saltando tanto, pero efectivo. El triple de Jerónimo Rosso. Se le abrió el aro a Jerónimo, el triple para Paraná. Quiere descontar, se puso por 8. Defiende ahora el equipo de la capital, el anfitrión en este certamen entrerriano U19. Catalín va hacia adentro, mete la bola para Albornoz. Le quedan 5 para tirar, lanza forzado Bustos. Rebote para Facundo Junk, el de Estudiantes, que lleva la bola. Rompe por el medio, va a ir hasta abajo del aro. Ganchito de zurda, termina amarrando. Tiene Catalina ahora. En el golpe por golpe. Está ganando el equipo visitante. Y aquí Berbagüede. Gran movimiento. Buena acción. Mejor definición. Doble de Uruguay. Excelente movimiento. Error de Lechman al saltar a la mague. Pero excelente movimiento. Girando y provocando. Eso fue falta no cobrada recién. Pero excelente movimiento de como es de Tomás. Que hizo un gran gol. Y aquí la bola era para Albornoz, se le escapaba, la sigue teniendo Catalín, el pase es equivocado, recupera Facelo, la bocha queda entre 2, de cabeza al piso, hay infracción que señala Barón, es del 9, quedó dolorido Agustín Facelo. Valentín Yepes con la recomendación para Catalín, porque dio un pase sumamente arriesgado, que fue lo que aprovechó Facelo para recuperar la bola, que finalmente no pudo quedársela. Sí, un pase sin pensar, más que nada, teniendo los 2 compañeros de lado, quiso cambiar la pelota de lado a lado y no tomó la,
la dimensión de que, bueno, obviamente Facelo estaba a la expectativa, pero bueno, es un error, no pasa nada. La salida para Catalín. Se acerca Berbagüede para apoyar y sube la bola al 7. Va hacia el canasto, decidido, va, rompe, dispara. Termina amarrando, rebote de Lechmann. Facelo. Perdido para nada en este momento, pierde por 10. 68-58, perdido, digo, en el juego. No le encuentra la vuelta, sí lo ha hecho. Uruguay, la falta de Albornoz, la marca Macías. Segunda colectiva y de Albornoz es la tercera. Según dice nuestro comisionado técnico Ernesto Botassi. La 10 la tiene Nahuel García. Salta a la cancha en lugar de Uriel Lechmann. Facundo Junk para reponer con Irigoytía. Tocando con Facelo, amaga por eje de cancha y va hacia adentro Agustín. Asistiendo a Irigoytía. Desde eje de cancha también el lanzamiento Marraba, rebote para Albornoz. La bola. La bola la tiene Uruguay. El partido lo está ganando Concepción, se está quedando con la definición. 68-58, falta mucho. Falta un montón, 7 minutos por delante para que cierre el tiempo reglamentario, al menos en este juego que decidirá al mejor seleccionado U19 de la provincia de Entre Ríos. Foul del 4, que tiene 4, Guillermo. Momento esperado por todo el mundo. Cuarta personal de Adrián Irigoytía. En capilla. Frase célebre que hemos acuñado, en las transmisiones de Remanso TV. Adentro el primero simple. El primero de Gonzalo Albornoz. 11 puntos la ventaja la mantiene el equipo de Jeppens. Que ha trabajado bien el juego, Guillermo Jeppens. Sí, ha trabajado muy bien. Los chicos, un caso total. Voy de acá a escuchar lo que le explica y lo que le dice. Los chicos entran a la cancha a hacer exactamente eso. Muy valorable de los chicos en prestarse la pelota. Sí, actuaron muy bien como equipo. Y bueno, eso lleva a que el equipo ahora esté ganando por lo que está ganando. Y García, que se metía en tierra de gigantes. Uno decía, ¿qué hace García ahí? Terminó lanzando bien la pelota. Coqueteó con el aro y salió. Y ahora comete la falta. La tercera de Nahuel. ¿Vos sabés qué? Hay un gran problema de concepto de los chicos que empiezan a jugar el uno contra uno como que si estuviéramos en la NBA. Y yo le sacaría la NBA a todos estos chicos. En que empiecen a mirar más todo lo que es el básquet de Italia, el básquet de España. ¡Nuestro básquet! ¡Nuestro básquet! Que por algo somos lo que somos a nivel mundial. Porque eso de jugar uno contra uno no va más. Eso de jugar uno contra uno no existe. Eso existe solamente en la NBA porque es un show. Y eso lo tienen que entender. El juego es 5 contra 5. Y aparte porque reglamentariamente tienen que jugar uno contra uno. Pero por supuesto, no puedes jugar uno contra uno cuando tenés 4 personas esperándote atrás. Es decir, la NBA sí, porque no se puede sudar antes de que el jugador no decida ni que tenga la pelota. Pero eso es lo que tienen que entender. Yo sacaría a los chicos, no los dejaría ver NBA. Permitime, Guillermo, la licencia para mandar un saludo. Alguien que está cumpliendo muchos años en la jornada de hoy, el señor Homero Echandi. Aprovechamos para saludarlo, a Homerito. A Marisol también nos están siguiendo. A Huguito, a Lili, a Pupita también. Prendidos al streaming con nombre propio a través de la plataforma de la Federación y también a través de superdeportivo.com.ar. En TV, muchos canales del interior de la provincia haciéndose partícipes de esta final. Canal 10 de San José, entre ellos. Y saludo nuevamente para Daniel Pietroboni, el zar de las comunicaciones en la costa del Uruguay. Qué ganas de estar en ese festejo con Radio Melody. La modificación, se sienta Facundo Junk, que acaba de cometer su cuarta personal. Está en capilla, Guillermo. Está en cancha Varela. Catalín, la defensa de García. Le proponen el pick, se le escapaba justo. Le quedan 5 segundos para lanzar. Lo hace Bustos, encerradito desde la punta. Vale 2. Doble, 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 doble. Doble de Concepción del Uruguay. ¿Cómo está Bustos? Se ve que es el lugar de donde tiene que tirar. En el primer tiempo lo hizo. 9 puntos para Bustos. Justo sonaba la chicharra de los 24 segundos. Y bueno, ahora sí hay minutos, pero la gente
entendieron los jugadores de que había minuto pedido por algún equipo, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora sí lo pide para nada. La visita se está alejando por 13 puntos y si no hay un plan B, estaríamos hablando de que el partido está bastante inclinado para el lado de la visita, ¿no? 71-58, están ganando los chicos de Concepción del Uruguay ante los de Paraná, los dirigidos por Valentín Yepes, ante los entrenados por Pedro Ayala. Mucho frío en la ciudad de Paraná a esta hora. No me quiero convertir en un anunciante meteorológico, Guillermo, pero ya, ahora sí se empieza a sentir. Y hay dos chicos que son los que decís vos, mirá vos, cierren la ventana y meten esos pibes acá adentro, por favor. Hacemos negocio todo, ¿eh? cerramos todo, pero bueno, qué sé yo, así es la cosa. 5:41 por jugar, nos concentramos en el básquetbol, que por ahora lo está jugando mejor y lo está sabiendo llevar adelante Concepción del Uruguay para quedarse con esta definición que te dije. El año pasado fue para Paraná en la costa del Uruguay. ¿Será para Uruguay en la costa del Paraná este año? Y bueno, viste que todo se da así, viste. Así que vamos a ver cómo termina este partido. ¿Y a dónde lo puedes ver? Por Remanso TV. A través de la plataforma de la FEMER. A través de superdeportivo.com.ar. Facelo. Ya volvió Rosso, Irigoytía, García y Varela en cancha. Por Paraná. Berbagüede, Albornoz, Catalín, Caire y Bustos. Por Concepción del Uruguay, se activa el streaming, se activa el reloj, se activa el juego. Ya jugamos esta bola. ¿Qué ataca Paraná con Facelo? La busca Irigoytía, la tiene el capitán. Se apoya ahora en Rosso. Amaga y va para adentro, tocando por Irigoytía. Desde eje de cancha, lanzamiento efectivo. El doble de Paraná para descontar. La defensa ahora es de atrape arriba. Salta con un pase de cancha a cancha. La tiene Berbagüede. Ahora sí, el base la tiene justo Catalín, tocando para Bustos. Catalín la mueve Uruguay, que tiene ventaja de centímetros en estos momentos en cancha. Albornoz y en la defensa de Irigoytía recupera la bola. El equipo rojo, el equipo anfitrión. Facelo. Varela. Hay infracción en perjuicio del 9. ¿De quién, varón? Ah, del 9. El 9 le hizo falta al 9. Es la cuarta personal de Albornoz, Guillermo. En capilla, Albornoz. Por eso lo sientan a Gonzalo. ¿Cuántos puntos tiene Gonzalo? 14. Y le deja... Perdón. ¿Vos me estás hablando de Gonzalo Albornoz? Sí, sí. Tiene 7 puntos. Entró Portillo en su lugar, que también está cargado de faltas. Tiene 3 y sí tiene 14 puntos. Aquí el rebote es de Bustos. Después de quemar raba para nada el lanzamiento. Catalín. Caire, la defensa es de Rosso. Juega la bola en el perímetro. Ahora interno. Para Berbagüede. De faja para que no se le vaya la bola. Va Caire de 3. ¡Ay, Cocotí con el aro y salió! La toma Facelo. Tiempo de definición. 4:25 para el cierre. Lo dejan a Varela de eje. Déjalo que tire, dice Yepes. No la tiró en esta. ¿Ahora? Me parece que sí. Ah, no. Va para adentro también Varela. Rompe y lanza. Desprolijo, imperfecto. El lanzamiento, recupera Uruguay la bola. No hay un sistema, no hay una decisión, no hay dónde vamos, digamos, qué hacemos. Es una decisión del uno contra uno meter la pelota. Quizás sea. Es el juego, ¿no es cierto? Vos tenés equipos que a veces que vos plantás los jugadores en cancha y ya saben que medianamente tienen que hacer eso. Catalín se la mostró a García. García robó la bola, fue hacia el canasto y recibe la infracción de Justo. Se la marcan antideportiva al número 13, la tercera personal del paseño. Es la segunda falta antideportiva de Justo Catalín. Se termina el juego para el número 13, por eso no entendía la de Sazón. Mirá vos cómo se termina el juego. ¿Para quién era? Por eso a mí no me gusta ese tipo de fallo, ¿no es cierto? Porque, a ver, la primera falta la hizo sin querer. Ponele vos que ahora haya ido malintencionado, pero quedás fuera del juego, es decir. Y el chico tenía 3 faltas recién. Pero bueno, son las reglamentaciones y hay que aceptarlas. Desde la línea, García nuevamente, aprovechando su incursión para ponerse a 9.
repone Paraná, va por el descuento con Facelo. Va para acá, va para allá, Facelo. La hace toda para él, se tapa con el tablero, él solo. Le quedó a Irigoyen, el lanzamiento forzado, Marraba. Defiende Facelo con infracción. Ah, no, le cobran 8 segundos para salir. Era, se ríe Yepes. Y bueno, puede fallar. Lo dijo el papá de Leonardo, Guillermo. Puede fallar. Recupera la bola para nada. Fernández y su tiro exterior en el banco. Lechmann en el banco. El DT elige a Varela y a García en su individualismo. Dice uno de los mensajes que tenemos aquí. De Darío, le agradecemos. Al 3416-154-830. El rebote lo tomaba García. ¿Cómo está Nahuel? La infracción en perjuicio del 10. La marca Ramiro Barón. Al 4. A Marcelo Respo. Tendrá dos libres García. 71-62. Lo gana Concepción del Uruguay. Faltan 3 minutos. 27. Va García nuevamente. Y el tiempo muerto. Ahora pedido por el equipo uruguayense, que se le viene el agua. 71-64. Los dos libres de García. Lo ponen a 7. A Paraná. Tiempo muerto que pide Yepes, Guillermo. Bueno, guapesa pura de García, tratando de quitar esa pelota, yendo al aro, provocando la falta intencional. Ahora agarrando una pelota debajo del aro que obviamente nadie la esperaba y sin embargo el chiquitín sacó provecho también de esos dos libres. Así que bueno, guapesa pura del jugador de ciclista que pone a Paraná en 7 puntos, pero creo que va a tener que tener una lógica de ofensivas y empezar a defender un poco más rápido para que realmente este Paraná pueda mejorar las ofensivas y no jugar y seguir jugando el individualismo que recién veíamos en Rosso o en Facelo, en fin, el que agarra la pelota está jugando el uno contra uno y tienen que tomar la decisión de jugar en equipo, de hacer unos buenos bloqueos. Es decir, vamos a dejar de hablar de Paraná, vamos a hablar del equipo que va ganando. El equipo que va ganando es el visitante, es la Concepción del Uruguay, porque está haciendo las cosas como se deben. O como para mi punto de vista tienen que ser, ¿no es cierto? Haciendo el sistema correspondiente, sabiendo para qué, para meter la pelota interior, para cortar, para meter un bloqueo, para penetrar y abrir la pelota y poder tomar un lanzamiento exterior, como ya lo han hecho en más de una oportunidad, para ponerlo de espalda al aro a Caire y sacar una ventaja. Es decir, hoy estos chicos que ya tienen 19 años y que hay muchos que ya están jugando en primera división, ya tienen que tener esa ideología de juego y saber por qué. Saludo para Nicky y la banda. Qué jugador Nicky Nader. La bola la tiene Uruguay. Al ataque, el equipo que está ganando 71-64. El equipo de Yepes con Respo. La infracción es de García. Ambos equipos en penalización. Por eso el base uruguayense va a la línea. Dos libres tendrá Respo. 3-13 por jugar. Fundamental, siempre lo digo en cada transmisión, la incursión por la línea de sentencia. Queda corto en el primero Respo. Estos son los puntos que después uno lamenta por allí. Tal vez no, pero en el básquet los tiros libres tienen que ir adentro. Y más en esta definición. Así lo hace Respo. Simple para Uruguay. 72-64. La tiene Facelo. Agustín. Manejando la bola. Con García. Se levanta de tres. García. Triple. Triple de Paraná para descontar. 72-67. 5 los puntos de ventaja. Respo subiendo la bola. Defensa de García. Juega en el perímetro. Uruguay. La pide Caire. Hay infracción. Contra Matías Caire. La marca Ramiro Barón. ¿De quién, Ramiro? Del 6. La falta es de Rosso. La segunda personal. Del jugador del Atlético Chagua Club. Adentro el primero de Caire. Simple para Uruguay.
2.42 para el cierre, 6 la ventaja. Favorece al conjunto uruguayense que va con Caire desde la línea. Simple, simple, simple. Simple para Concepción del Uruguay, 74-67. Falta mucho, Guillermo. Sí, faltan 2 minutos y medio, 7 puntos la diferencia. Bueno, puede pasar muchas cosas. La bola tiene García, tocando para Rosso. Rosso Maga y va para adentro. García, Rosso entre ellos. El tándem García, Rosso, el doble para Paraná. Que descuenta, levanta el estadio. Respo defiende Paraná. La salida con Berbagüede que apoya y toca ahora con Caire. Juega la personal, Caire se levanta. Juega con el aro, el rebote es de Irigoitía. Facelo, gana en emoción el partido. García, Maga y va para adentro. La infracción contra Nahuel. Tendrá 2 libres el 10. Quedó dolorido el jugador de Concepción del Uruguay. Vamos a ver. A la línea. Nahuel García, 74-69. Va por la recuperación. El conjunto local. Importante lo que ha hecho García en su ingreso. Vamos a ver si lo corrobora desde la línea. Simple. De Paraná. Uno más para Nahuel. 2 minutos 5 segundos. García, simple, simple, simple para Paraná, que se pone a tiro. 74-71, lo gana Uruguay. Defiende el equipo de la capital. Sube Respo. El pase con Bustos. Respo, Caire. Ya tiene la bola en ofensiva. Va de 3, juega con el aro y sale de cabeza, como todas las finales. Va, la tiene Paraná ahora con Facelo. Tocando para Irigoitía. Quedó Rosso, va hacia adentro. Jerónimo se levanta, termina amarrando. Y la bola es de Paraná, dice Gamarra. ¿Qué partido, Guillermo? Como estamos acostumbrados nosotros, llevarle los mejores partidos a la gente. Bueno, Paraná se despertó. El equipo visitante está como un poco tratando de que el tiempo pase en vez de seguir jugando. Y bueno, equivocándose para mi punto de vista el equipo visitante en tomando tiros de 3. Muy apresurado. Bueno, acá García haciéndose el dueño de este espectáculo, batiendo un triple prácticamente de 9 metros. Y bueno, y haciéndose cargo de todo lo que es Paraná, ¿no? Triple de García, triple de Paraná, empató el partido, la recupera Irigoitía, se viene la contra. Rosso hacia adentro, la bandeja, termina amarrando. Rebote de Varela, cae al piso, la larga, la tiene Irigoitía. Gana en emoción el juego, Paraná con 8 segundos para trabajar. Irigoitía de 3. Triple para Paraná. Triple de Paraná, a fuerza de triples, el equipo de allá la pasa al frente, 77-74, Irigoitía. Lo decía Guillermo, si la erras, se te viene todo en contra, pero si la metes, mirá todo lo que es esto, una caldera. La verdad que me dejó helado Irigoitía en la decisión que tomó, ¿no es cierto? No lo habíamos visto en todo el partido tomar un lanzamiento de esa manera, más aún, lo habíamos visto más que nada en el tema de la pintura. Pero bueno, acá estábamos dando vuelta a todo esto que teníamos tan previsible y llevando adelante el equipo visitante como correspondía. Para nada, a fuerza de empuje y a fuerza de triples, da vuelta un partido que realmente no lo veía nadie. Vamos a ver ahora el equipo visitante, ya que se saca esa situación y ese peso de mantener el resultado para poder campeonar. Vamos a ver ahora que se saque esa fuerza de decir tengamos la pelota, juguémosla. Vamos a ver cómo reacciona. De acuerdo a lo que estamos viendo, aplausos. Aplausos a García, aplausos a Paraná, que no se dio por vencido y dio vuelta a un partido en menos de 2 minutos. Electrizante el juego. Mensajes de todos lados de la provincia. Por Dios, qué partido. El básquet no está todo dicho hasta que se termina. Por 3 se lo perdía Paraná. Una ráfaga.
del equipo paranaense para ahora ganarlo por 3, pero todavía le queda la cuota de 1 minuto 3 segundos a Uruguay para ponerse a tiro. Zona 3-2. Zona 3-2 propone Paraná. Pero claro, mucho tiene que ver la salida de Catalín en el cierre. Esa doble antideportiva que hizo. Bustos juega la personal, parecía falta. Berbagüe en el rebote, se levanta. Pégale el canasto y sale. Tendrá dos libres, se lamenta el pibe. Se lamenta Tomás. Porque podría haber sido una jugada de 3 puntos y allí sí ponerse igual en el juego. Quinta personal del capitán. Deja la cancha Adriel Irigoitia, el responsable de que este partido a esta hora lo esté ganando Paraná por 3. Con ese triple desde 9 metros. Le da su lugar a Facundo Zunk. Dos libres para Berbagüede. A ver cómo está Tomás desde la línea. Fundamental este momento. Adentro el primero simple de Concepción del Uruguay. Por 2 se pone. En la definición de este campeonato entrerriano U19. Que vivís a través de Remanso TV. Marró el segundo. Marró el segundo, la bola es de Paraná. Facelo. Lo defiende Respó. García. A la bola hacia adentro. Hace la personal, se la tocaba Bustos. Con lo justo. 10 segundos en el reloj. La bola en ofensiva favorece al equipo de Ayala. Al equipo de Paraná. 77-75. Se termina el partido. Lo gana Paraná. Defiende Uruguay. Quiere revertirlo el equipo de la costa uruguaya. Va para adentro García nuevamente. Buena la defensa de Bustos. Pelota entre dos. Marca Barón. La flecha es para Uruguay. Con 29 segundos, 6 décimas, Guillermo. Uruguay en ataque. 2 puntos de diferencia solamente para el local. Veremos qué propone la visita para dar vuelta o empatar este partido. Berbagüede, Respó, Caire de 3. Pega en el canasto y sale. La bola favorece a Uruguay. Tiempo muerto pide Valentín Yepen para que tenga un poco más de agonía esta historia. Por favor, suspenso. Impresionante, 18 segundos 2 le quedan al juego. 14 segundos para trabajarle al equipo de Uruguay. ¿Qué va a pasar? Y lo vas a ver en alta definición a través del streaming con nombre propio, con la dirección de Juan Manuel Bula, con Guillermo López en los comentarios. Maxi Busti es mi nombre y estoy agradecido de esta oportunidad de volver a contarles la historia de nuestro básquet, el entrerriano, en alta definición. Como siempre lo hicimos aquí con Valentín Yepens trabajando. Guillermo, ¿qué te parece que le estará planteando a sus jugadores el entrenador de Concepción del Uruguay? Bueno, ¿qué me parece? No sé, no lo conozco a Valentín, cómo trabaja, la verdad que... Pero ¿qué pensaría yo para sacar un provecho? Es meterlo, hacer algún tipo de sistema para que caiga Caire de espalda y que Tomás Brouwer caiga en el poste alto para poder caer si es que lo doblan a Caire y poder buscar un doble. Yo personalmente buscaría un doble, no buscaría un triple porque... Si errás el triple se te escapan de las manos y el doble podés lograr una falta. Yo creo que Paraná va a salir a defender zona como lo vendía haciendo. ¿Para qué? Para que no se le pene, para que no haya penetraciones ni los bloqueos, haya efectividad de poder salir solo a tomar un lanzamiento. Creo que Paraná se va a parar 3-2 como estuvo ahora antes de pedir el minuto. Guillermo López te lo cuenta, el comentarista con nombre propio. Aquí se define todo. Ya pidió los 3 minutos, le señala Gamarra. Hombre. A Yepens, Paraná defiende personal. La salida es de Caire. La busca Respó. La bola va para Berbagüede. Va hacia adentro Berbagüede para empatar el juego. Hace la personal, termina amarrando. Se levanta Portillo. ¡Doble! ¡Doble para Uruguay! ¡Estamos empatados! ¡Qué lindo partido! Gracias por traerme acá, papá. ¡Qué lindo que está esto! 77 iguales. 11 segundos, 4 décimas, el tiempo muerto de Pedro Ayala. ¿Qué hace Pedro, Guillermo? Bueno, ¿qué va a hacer Pedro? Para mi punto de vista va a insistir con el tema de las penetraciones y el lanzamiento exterior de García. Para mi punto de vista va a quedar Facundo Yuc,
en la decisión del partido. Por temperamento, por decisión, él o Rosso creo que van a quedar con la decisión de poder tirar al aro. Y veremos a ver con qué tipo de sistema sale Ayala para que Paraná pueda lograr ese objetivo, ¿no es cierto? Y bueno, y con respecto a la jugada anterior, era lo que medianamente esperábamos, meter la pelota interior y buscar un doble, me parecía lo más efectivo, lo más fácil. Bueno, tuvieron la convicción y la suerte de poder encontrar ese rebote y convertir Portillo, que hoy ha hecho un gran partido. Sí, y Berbagüede, que también hizo un gran movimiento, pero el chanchito lo terminó errando. Decía que estaba Portillo para acomodar las cosas y poner 77 iguales. Este partido en Paraná, la definición del campeonato entrerriano de selecciones U19 a través de la plataforma de la FAVER, a través de superdeportivo.com.ar, también canal 10 de San José, muchos canales en la provincia de Entre Ríos, todo en una producción técnica y periodística del streaming con nombre propio. Somos Remanso TV, Juan Manuel Bulo en la dirección, Guillermo López, comentarios, Maxi Busti. Mi nombre, como siempre, agradecidos de esta chance de poder contarles esta historia del básquet entrerriano. Todos siete, Guillermo, te lo dije antes. Yo soy de los numeritos. Pierna de mujer en los sueños. ¡Juega Paraná! Últimos 10 segundos. Será la última bola, la tiene Facelo. Va para adentro Agustín. La termina perdiendo al piso. La gana Bustos. Se viene Bustos. Va para adentro Tomás. Tira el gancho. ¡Doble! ¡Doble! ¡Doble de Uruguay! ¡Doble de Uruguay! Se queda con la final. García de tres. ¡Final! ¡Le juega Uruguay campeón! ¡Uruguay campeón! Uruguay campeón, entrerriano. Tremendo lo de Bustos. Lo definió Tomás. 79-77 lo ganó Concepción del Uruguay. Impresionante definición. Se lo quedó el equipo uruguayense en la última bola. Defendió el ataque que era paranaense. Defendió la bola, se recuperó con esa bocha. Y se puso el equipo al hombro, la contra. La contra de Tomás Bustos. 79-77 ganó Concepción de Uruguay. Vamos para el medio de la cancha, les propongo, junto a la dirección de Juan Manuel Bula, hacer una pequeña pausa. No se vayan ustedes. ¿A dónde se van a ir? Se viene la entrega de premios, se vienen las notas de rigor con los protagonistas en este campeonato entrerriano que tuvo el seleccionado de Concepción del Uruguay como el mejor de la provincia en la última jugada. ¿Nos vamos? Nos vamos entonces con el festejo. No se vayan, nosotros vamos y venimos. Un segundo nomás. Ganó Uruguay, es el campeón entrerriano 19. Cuando usted quiere llegar con esto que está pasando aquí hasta allí, nosotros vamos más allá y salimos al mundo. Remanso TV, un servicio de streaming que lleva la actualidad deportiva y social de la región a internet con los contenidos que el gran público quiere consumir. Remanso TV, transmisiones de fútbol, automovilismo, básquetbol y actividades deportivas, con el ingrediente de los eventos sociales y políticos más trascendentes, haciendo historia, transmisión tras transmisión. Remanso TV, streaming televisión. Estamos donde el mundo quiere estar. Cuando usted quiere llegar con esto que está pasando aquí hasta allí, nosotros vamos más allá y salimos al mundo. Remanso TV, un servicio de streaming que lleva la actualidad deportiva y social de la región a internet con los contenidos que el gran público quiere consumir. Remanso TV, transmisiones de fútbol, automovilismo, básquetbol y actividades deportivas, con el ingrediente de los eventos sociales y políticos más trascendentes, haciendo historia, transmisión tras transmisión. Remanso TV, streaming televisión. Estamos donde el mundo quiere estar. Cuando usted quiere llegar con esto que está pasando aquí hasta allí, nosotros vamos más allá y salimos al mundo. Remanso TV, un servicio de streaming que lleva la actualidad deportiva y social de la región a internet con los contenidos que el gran público...
ya estamos de nuevo aquí en el estadio del Club Atlético Talleres para hablar con los protagonistas. Campeón Concepción del Uruguay se quedó con la definición. Vamos a buscar, vení Tomás, vení con las cámaras para Remanso TV, para mostrarles al que definió esta historia, Tomás Bustos. Bueno, se le venía la noche porque fueron ganando el partido, lo ganaban por 13, terminaron recuperando esa bola que era para que Paraná lo defina. De aro a aro te fuiste ganchito por arriba de todos y... ¿Qué sentí, papá? No pensé que iba a entrar, la verdad que no me imaginé que iba a entrar. Y esto gracias a nuestro compañero, a Toto, que estaba allá arriba del aro, que jugó lesionado con el tobillo así, a Justo Catalín con la mandíbula hinchada también, y a todos. Y así. Tomás Bustos, el festejo de Uruguay, ¡qué emoción! Sí, esto, al fin cortamos la racha, siempre quisimos ganar este campeonato, nunca imaginé ganarlo así. Bueno, el año pasado le tocó a Paraná ir a Uruguay, a la zona del Uruguay, ganarlo. Ahora ustedes se dieron la revancha, con un gusto especial, jugaron un gran partido. Muchas gracias, este año nos tocó a nosotros. Gracias a todos mis compañeros del cuerpo técnico. Te están viendo desde Uruguay, ¿a quién le querés mandar un saludo? A toda mi familia, y en especial a mi mamá, que la amo mucho. Bien, ahí está Tomás Bustos, el responsable de la última bola. Guillermo, ahí estamos justamente en vivo y en directo, el equipo... Campeón, vení que vos también hiciste un gran partido. Franco Portillo, tremendo juego. La definición, contame, sensaciones. Pensé que esto nunca iba a pasar porque ellos tienen una racha muy larga y vienen saliendo campeón muy seguido y esto era imaginable. Pero no sabía... Explícame el juego, porque lo ganaban por 13, después una racha de triples, bueno, la salida de Justo con esa doble antideportiva. ¿Cómo se sentían ustedes? ¿Se les escapaba? ¿Qué sentías verdaderamente? Contame. Nosotros intentamos llevar un partido palo y palo. Sabemos que si se nos iban día arriba iba a estar muy complicado alcanzarlo, darlo vuelta. Y el objetivo fue ir palo y palo y lo logramos. Y llegamos al final y bueno, y pasó. Merecido, campeón. ¿A quién se lo querés dedicar? A toda mi familia, a la gente que me quiere, a toda mi novia, a todo lo que me quiere. Bien, muchas gracias. Ahí pasaba Franco Portillo. Aquí se viene la premiación. Me acerco. El orgullo del padre. Vení, contame un poquito. Vamos con hasta las cámaras para aquel lado. De todos modos, estamos hablando con Luján Caire. Tremendo juego hicieron. Parecía que se le escapaba a los chicos. Vos estuviste en varias definiciones. Me tocó enfrentarte en el año 93. Lo ganaron por un doble allá. Pero bueno, acá se dio lo mismo. Parecía que se les escapaba y lo ganaron merecidamente. Bueno, la verdad que sí. Creo que fue un partido muy cerrado, como siempre, entre Uruguay y Paraná. Creo que son momentos de concentración que uno tiene que estar muy atento. Bueno, creo que tal vez nos tocó a nosotros, pero fue muy merecido la levantada que hizo Paraná. Estaba un partido favorecido por 10 puntos arriba para conseguir Uruguay. Bueno, Paraná con garra lo alcanzó y casi lo gana. Un tipo de básquet como vos, ¿cómo viste el nivel de los chicos U19 en este certamen? Y el nivel, a esta edad los gurises juegan, ya tienen experiencia, practican con la primera, así que el nivel es muy bueno. Hay que descartar un poco también que los gurises a esta edad también se van a estudiar, claro. Dejan un poco la práctica, pero bueno, es lo que hay y todavía se sigue manteniendo la competencia. Luján, felicitaciones Luján a vos y a tu pibe, la verdad. Algo le dejaste al nene. Sí, la verdad que muy contento, mucho sacrificio para ellos siempre, entre el estudio y hacer el deporte que le gusta, así que merecido y que lo disfruten. ¿El saludo para quién? El saludo, bueno, por toda la gente de Uruguay, que disfrutemos el campeonato después de tanto tiempo de no haberlo ganado. Excelente, muchas gracias. Gracias a vos. Luján Caire, dialogando con nosotros, el papá de Matías, gran juego ha hecho mientras vemos la entrega de premios a cargo del secretario de Deportes, José Gómez. También Leandro Blanc, el presidente de la Asociación Paranaense de Básquetbol. El equipo de Valentín Sepens, asistido por Mario Zaffaroni, Marcelo Respó, Miguel Iriarte, Matías Caire, Tomás Berbagüede, Matías Celesia, Gonzalo Albornoz, Pablo Abur, Tomás Ardetti, Tomás Bustos, Justo Catalín, Tobías Cébola y Franco Portillo, los responsables de este campeonato ganado por Concepción del Uruguay, cortando una racha de tantos años de Paraná en esta categoría, Guillermo. Exacto. Y parecía que el petizo de Paraná, como era García, se llevaba el espectáculo y apareció el petizo de Concepción del Uruguay, como esta chuela. Por supuesto, y aquí, con la música de Europe, Uruguay dando la vuelta, lo vemos a Matías Caire bajándose
del canasto, ayudado por su padre. Una gorrita tiene Luján, que es el jugador Luján Caire. Ahí está Matías, la vuelta olímpica de los chicos de Concepción del Uruguay, que vencieron 79-77 en la gran final al equipo de Paraná, que se quedó a la puerta, parecía que se lo llevaba el anfitrión. Fue más inteligente, cerró mejor el juego y fue efectivo, fundamental. Tremenda definición. Nos acercamos. Eduardo Francisconi, un resumen de lo que fue este entrerriano que se llevó a Uruguay, un partido para dejarlo guardado en la historia. Sí, fue un partidazo, no se sabía quién iba a ganar. Sabía esto de lo del básquet, que vos hasta el último, a la última décima no sabés quién es el ganador. Esto es lo lindo que tiene nuestro deporte. Por eso es lo que lo queremos tanto y por eso es la entrega de todos los chicos, dirigentes y demás que estamos bregando por esto. Muchas como gracias. Dirigente, ¿cómo viviste la organización? ¿Qué te pareció el certamen? No, la organización fue muy buena, no hubo ningún problema. Y todo, y si hubo alguno, se solucionó en el momento, fueron cosas mínimas. Por eso te digo, fue muy bueno la organización y lo felicito a la organización por ese tema. Y yo quiero agradecerle a los pibes también porque nos dieron una gran final. No, los padres y los pibes lo mejor que tenemos nosotros, los chicos, nuestros jugadores. Tenemos miles de chicos jugando en la provincia, miles de partidos que se van a jugar este año organizado por la federación. Por eso queremos felicitar a todos. Dirigentes, padres sobre todo que acompañan, y vos viste lo que fue esto hoy, una fiesta. Todos juntos, Paraná, Uruguay, Concordia, Villaguay, Colón, todas las selecciones, Gualeguaychú, todos los padres estaban juntos y todos hinchando por su selección sin ningún problema. Exactamente, muchísimas gracias, Eduardo Francisco. Gracias a vos y le agradezco a todos por la presencia y a ustedes que nos difunden. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, y así pasaba el representante de la Federación Entrerriana de Básquetbol. Acá lo tengo al secretario de Deportes de la provincia de Entre Ríos, al contador José Gómez. ¡Qué definición! Vos sos del palo del fútbol, pero estás muy cerca del básquet también. Los chicos nos regalaron una fiesta. Sí, la verdad que son las cosas que nos regala este hermoso deporte que es el básquet. La verdad que siempre que vengo a disfrutar de una instancia decisiva en este querido deporte, puedo vibrar junto con los jugadores, con los dirigentes y con la gente que acompaña, porque nos regalan este tipo de espectáculos. Por el bien del básquet entrerriano, la verdad que tenemos que seguir trabajando para regalarnos espectáculos como esta final, tan bien organizada por la APB. Le expresé mis felicitaciones a la gente porque realmente estamos mejorando permanentemente esta competencia. Los clubes brindan lo mejor para sus asociaciones, le ponen toda la seriedad del caso y por eso los chicos también lo perciben a eso y ofrecen todo en la cancha. Así que bueno, el partido fue cerradísimo y bueno, cualquiera de los dos equipos podía llevarse el torneo. Y bueno, te lo llevó Uruguay, pero Paraná hizo un muy buen papel. Merecidamente lo digo porque lo ganaba por 13 puntos, parecía que se lo llevaba Uruguay, lo revirtió Paraná, parecía que se lo llevaba en la última y bueno, finalmente un chiquitito, porque no fue el más alto de todos. Tomás Bustos terminó definiendo esta historia. Y bueno, para alegría de la gente de Uruguay, a veces toca ganar, perder. Pero lo bueno es la organización y lo bien que se vivió el básquet estos tres días aquí en Paraná. Exactamente. Esto hace muy bien al básquet de la provincia. Y por eso estamos contentos desde el gobierno provincial. Vamos a seguir apoyando al básquet de la provincia para que Entre Ríos siga siendo tierra de básquet. Y muy posicionada a nivel nacional, como debe ser, porque tenemos grandes jugadores, tenemos grandes dirigentes y tenemos una gana de seguir creciendo en este hermoso deporte. Bueno, José Gómez, muchísimas gracias. Vamos a dialogar con el presidente de la Asociación Paranaense de Básquetbol, con Leandro Blanc. Bueno, felicitaciones primero por la organización del torneo. La final, nos merecíamos una final así, más allá del resultado. La verdad, dio gusto ver a estos chicos jugando así. Totalmente, totalmente. Fue una final, realmente una final, donde se definió en la última pelota, fantástico. Más allá que no haya tocado perder, estamos contentos por el espectáculo, por el torneo en sí, que fue muy bueno, todo el mundo está conforme. Así que, bueno,
el año que viene tendremos que ver si lo podemos recuperar el título. Pero... Bueno, pero lo hablaba con los chicos de Uruguay también, que el año pasado les tocó a ellos en su zona, en su costa, perderlo ante Paraná, se tomaron una mini revancha, si se quiere, aquí en la capital. Exactamente, realmente fue una final digna de Paraná-Uruguay, cerrada, cambiante, hasta último momento no se supo quién ganaba, así que contento por eso, por el marco de público, por el comportamiento de los chicos, todo estuvo dentro de lo normal, la verdad que tenemos que agradecer que haya sido una final de este tipo, con ese marco y demás, así que contento en definitiva por cómo salió todo. Bien, y en la fase organizativa lo hablaba con Francisconi recién, muy contentos, muy, digamos, conformes con lo que ha sido el presidente de la APB. ¿Cómo evalúa, qué balance hace de estos 3 días de competencia? La verdad que yo estaba un poco alejado de la organización, lo hicieron mis compañeros de mesa directiva, y no tenemos ninguna queja, por el contrario, el encargado del torneo de la federación me dijo que estaba todo bien, había salido todo bien, que estaban conformes, así que creo que cumplimos con las expectativas que tiene cualquier delegación cuando llega a un torneo entrerriano, de que esté todo bien, de que se dé bien las comidas, bien los horarios, bien todo, así que la verdad que creo que los muchachos, mis compañeros de mesa, que fueron los encargados, trabajaron muy bien. ¿Y el agradecimiento es para ellos y para quién más en este certamen entrerriano? Y a todas las delegaciones que se comportaron muy bien, a todo el mundo, siempre la Secretaría de Deporte también nos ha ayudado siempre, ha colaborado, así que tenemos que agradecerle. A toda la gente, a los clubes de la asociación, que son los que en definitiva ponen la plata para poder organizar estos eventos, a los clubes sede, recreativo y talleres, que pusieron a disposición sus clubes, y bueno, al periodismo, a todo el mundo que colaboró para que esto sea una fiesta. Bueno, Leandro, muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo por el certamen. No se le dio para nada, pero la verdad que se vio una fiesta desde el viernes hasta hoy. Y bueno, festeja la gente de Uruguay como debe ser. Siempre tiene que haber uno que festeje y nosotros acompañamos. Exactamente, es así. Nosotros acompañamos respetuosamente, le dimos la copa a ellos y bueno, se la llevan para Uruguay. ¿Qué va a hacer? Lo felicitamos, por supuesto, a la gente de Uruguay por el campeonato. Yo creo que es merecido, así que se llevan el torneo merecidamente. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la presencia. Ahí pasaba la voz del presidente de la Asociación Paranaense de Básquetbol, Leandro Blanc, hablando con Remanso TV en este cierre, donde podemos decirle la alegría es toda uruguayense. Vení, vamos a charlar con los responsables. Gonzalo Albornoz, hiciste un gran partido, ahí tenés la cámara. Decí, mirá cómo está Simón, está abrigado. Nosotros estamos bien desabrigados, pero qué partido, mirá cómo tenés la boca. Fue un partido sumamente disputado, hicieron un gran trabajo hasta mitad del último cuarto y después, ¿qué pasó? ¿Ganaban por 13? ¿Se complicó el partido? Se nos vinieron porque con el apoyo de la gente, más un buen pasaje de ellos, estaban finos de 3 puntos y la figura de García ahí fue donde surgió. Apareció con un par de bombas, la bomba de Irigoytía. Pero bueno, por suerte pudimos tener los huevos para revertir esto y poder ser campeones. Felicitaciones. ¿Saludo para quién? Para mi familia y para mis amigos. Bien, muchas gracias. Ahí pasaba Albornoz. Matías Caire. ¿Cómo te va? Felicitaciones. Hablaba con tu viejo. Me tocó enfrentarlo a tu viejo a mí. En una final le tocó ganar a Uruguay en esa época como ahora. Pero bueno, hicieron un gran partido, lo decía, lo comentaba con tus compañeros. Hicieron trabajo impecable. Me parece que la salida de Justo a mitad del último cuarto les cambió un poco la cabeza porque lo ganaban por 13 y ahí se vino Paraná. Sí, la verdad que sí. Aparte también, bueno, es un equipo que lo venimos enfrentando del U13, la misma camada siempre. Y bueno, partido peleado, partido siempre ajustado y la verdad que bueno, por fin el último año lo pudimos llevar. Sí, la salida de Justo, un gran jugador importante. Nos costó bastante el traslado de la pelota y bueno, y nos metió una presión ahí que también nos complicó. En la zona, bueno, y anduvieron afilados en el tiro de 3 puntos, así que bueno. Muy bien ellos también, viste, y bueno, lo supimos llevar.
Y igual que los otros partidos, peleando de abajo, de abajo, de abajo, y a lo último la pudimos remontar. Así que re bien, re contento y muy feliz. ¿Y qué hay que decirle al enano, a Bustos? No, la verdad que un grande adentro y fuera de la cancha. Con el equipo, la verdad que muy bien. Agradecerle por vida porque es lo que me faltaba ganar. Falta muchas cosas, ¿no? Pero esto era una de las cosas que soñábamos y es lo que venimos trabajando de la U13. Siempre el mismo equipo, el mismo grupo de amigos. Así que nada, con amigos mucho mejor, dice. Por supuesto. ¿A quién le querés dedicar, aparte de tus amigos, compañeros dentro del plantel, este título para Uruguay, que comportó una racha importante de Paraná en la categoría? Sí, sí. Bueno, a mi viejo, que siempre me acompaña. A mi vieja, que también me acompaña lejos. Bueno, mi familia. A mi novia, allá, bueno, y a mi abuela que está en el cielo, que siempre me acompaña y la verdad que me da una fuerza tremenda para seguir esto que me gusta y nada. Muchas gracias por todo. Y a Luchi Garrone, que me habló muy bien de vos, me dijo. Garrone, es verdad. Luchi Garrone, un abrazo muy grande, sí, me dijo que si no lo saludaba, que no vuelva a ordenar rey. Sí, una gran persona y la verdad que sí, le mando un gran saludo. Bueno, Mati, felicitaciones. Muchas gracias. Ahí pasaba Matías Caire, lo estaba buscando Valentín Yepes. Bueno, ni justo, impresionante. ¿Qué pasó por tu cabeza? Estabas haciendo un partidazo, la antideportiva esa cambió la historia. Me quería morir, Ajá. Me quiero morir todavía. Pero sí que, bueno, mis compañeros pudieron ir al frente y, bueno, dejaron todo en la cancha. La verdad que un partido muy lindo. Por más que hayamos ganado, creo que dimos un buen espectáculo. ¿Y la mandíbula? ¿Cómo estabas? Porque no jugaste la semi hoy a la mañana. Estabas complicado, pero pudiste jugar la definición. Sí, la verdad que ahora para comer y eso me recuesta, pero bueno, basta que no sea un tobillo o algo de eso, voy a jugar igual. No se notó, hiciste 19 puntos. Sí, bueno, lo importante es que ganó el equipo, no importa. La verdad. ¿Tu familia es súper basquetbolera? El saludo para ellos, imagino, allí en La Paz. Sí, obviamente, me vinieron a ver acá, él es mi hermano. Ajá. No, la verdad que feliz, sin ellos uno no, por ahí no puede, pero sí que siempre te apoyan, a mis amigos también, todo. Siempre. Sí, lo decía en la transmisión, la familia Catalina es, pero pegada siempre a las transmisiones de Remanso TV, así que bueno, agradecerles a ustedes, lo hago aquí en vivo, y bueno, y a vos también, porque sos parte de cada transmisión de Remanso. Bueno, muchas gracias. Hoy como figura y como campeón. Bueno, gracias. Bien, ahí pasaba justo Catalina, la madre sacando fotitos, y ahora a ver si lo encuentro, ¿dónde está el entrenador? Se me perdió, Yepes, Valentín Yepes, estamos en vivo y en directo. Por la plataforma de la FEBER, por superdeportivo.com.ar, nosotros con la dirección de Juan Manuel Bula, Guillermo López en los comentarios, Maxi Busti, mi nombre, agradecerles a ustedes por la compañía, a la gente de Canal 10 de San José, en la costa del Uruguay, a Daniel Petrobón y a la gente de Radio Melody y a todos los canales, a todos y cada uno de los canales de la provincia que se hicieron eco de esta transmisión del streaming con nombre propio para vivir el básquetbol. En alta definición, en la provincia de Entre Ríos, que fue finalmente triunfo y coronación para Concepción del Uruguay por 79-77 en el cierre, con ese doble sobre la chicharra casi de Tomás Bustos. Primero Concepción del Uruguay, Paraná quedó en el segundo escalón del podio. Colón, más temprano, le había ganado a Villaguay, se quedó con el tercer puesto. Gualeguaychú fue sexto, Concordia quedó con el quinto puesto. Nosotros nos despedimos con las imágenes del equipo ganador en este certamen entrerriano de selecciones U19 que se jugó en Paraná y que tuvo al conjunto de Concepción del Uruguay como campeón. Guillermo, despedite de tu gente. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos como siempre. Gran espectáculo, hermoso partido. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima será entonces Maxi Busti, mi nombre, la dirección de Juan Manuel Bula. El básquet ganó acá, en alta definición, como siempre. Muy buenas noches para todos. Chau.